Roll20, pero no sé cómo se hace eso. Se hace desde fuera de Roll20 siempre. Es un horror. Salgo y entro. Pongo enseguida. Me hace ilusión. ¡Oh, espérate! Que no sé dónde tengo la imagen antigua de Martín. ¡Buah! No pasa nada, me No. pondré a partir de ahora me pondré la La de. de Clara. Esa. Por aquí. Ahora no encuentro la foto. Seguid, seguid. Yo sé. Cuando haya que tirar, está de dentro. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos al Festival de la Hondonada, al Festival de los Bosques del Oeste. Bienvenidos todos a esta increíble celebración que celebra la unificación de los siete clanes. Agotados y cansados como estáis de este viaje, habéis llegado a este pequeño pueblo, a este lugar. Habéis llegado al que fue en su momento el nexo común entre los clanes de los Bosques del Oeste. Un lugar precioso, un lugar bello, un lugar que ha estado en paz durante casi 1000 años. De hecho, esta noche se celebra el aniversario de que hace 1000 años que el increíble y gran Rey Cuervo, Caduelon, fue el que unificó los siete clanes. En esta noche se celebra que la paz está en todos nosotros y que todo el mundo vive en armonía. Es de noche y estáis aquí. Estáis en un lugar al lado, a la sombra de árboles gigantescos y milenarios. Os encontráis en un lugar colmado de felicidad. Por todos lados hay niños, por todos lados hay jóvenes elfos. Por todos lados hay hombres oso cargando enormes barriles de cerveza. Por todos lados hay un montón de humanos, enanos, todos conviviendo en perfecta armonía. Pues los siete clanes viven en una paz casi, casi idílica, casi imposible de alcanzar. Vosotros habéis venido de una misión en la cual habéis conseguido unas cuantas moneditas que quizá podríais gastar esta noche. Todos vosotros tenéis 30 monedas. Pues tenéislas en inventario. Y con estas 30 monedas habéis llegado aquí, un lugar quizá de paso o quizá de descanso. Todavía no lo sabéis. Pero es lo que os encontráis. El olor a comida, el olor a carne, el olor a fruta fresca, todo os embriaga. Este lugar está completamente lleno de aromas, de sonidos, de imágenes, de luz, de color. Todo es impactante, todo es embriagador. Parece que nada sería capaz de destruir esta felicidad que crea una atmósfera única en esta ciudad en la que estáis. Y es entonces cuando tú, Vinicius, te das cuenta de lo preciosas que son las canciones que se oyen. Escuchas esos instrumentos. Escuchas esa música. Y háblanos de ti, Vinicius. ¿Qué te evoca esa música? Pues una oportunidad de obtener más canciones para otros lugares. Así que me acerco donde a esa gente que está cantando para aprenderlas. Incluso me uno a esos cánticos, porque como mejor se aprende las cosas es practicando. Y bueno, ahí está Vinicius, un bardo humano. Con un pelo así a melena, rizadito, un pelo a la moda, bastante, bastante cuidado, que es una persona, pues, delgada, se cuida mucho. Siempre está con su mirada alegre, casi nunca le veis triste. Y ahí está. Ha llegado el momento justo Esta es una aldea, ¿no? Más que una ciudad. Sí, una aldea. Es grande, es grandota. Bueno, Sí, pues. una aldea ciudad. Es una cosa extraña, desde luego. Es un lugar como ningún otro. De hecho, esta forma en esta especie de cuenca con la cascada cayendo, desde luego parece un paraje idílico. Y les digo a mis compañeros, hemos venido al sitio ideal. Creo que me quedaré aquí una temporada. Tengo mucho que aprender y seguramente esta gente quiere escuchar mis canciones. ¡Buah! No me esperéis despiertos. La noche va a ser larga. Efectivamente, comienzas a tocar y te unes a las canciones y a los Toca cánticos de vos.
de las mujeres que hay por allí, de los hombres que tocan los enormes instrumentos, unos instrumentos quizá de viento y de cuerda que no habías visto en tu vida, una cosa extraña, una cosa quizá muy rocambolesca, una cosa casi obscena, pero los sonidos que profesan, lo que puedes oír es tan embriagador, tan... Y es cuando Hikorax ve a Vinicius corriendo hacia esos instrumentos. ¿Qué piensas de él? ¿Qué piensas de esto? Ay, Vinicius. Cualquier pequeño juego de los hombres te hace despistarte. En fin, tendré que hacer lo que hago siempre por el bueno de Vinicius, que es vigilarlo e intentar asegurarme de que no se mete en líos, o al menos sacarlo del lío en que se vaya a meter esta noche seguro. Así que... aunque no necesito comer ni beber, disfruto de ello y me siento en una mesa donde pueda tener controlada a Vinicius antes de que la líe de alguna manera, ¿vale? Porque el problema con Vinicius es que es muy buena gente, ¿vale? Pero es alguien que huele más a presa que a cazador, y eso es algo que huelen también los demás. Entonces tiene cierta tendencia a que alguien, viendo su aparente debilidad, intente meterse con él. Y bueno, su buen amigo Hikorax pues siempre está ahí para ayudarlo. Así que me siento en un sitio donde lo pueda ver y disfruto de comida y cerveza. Que aunque no la necesito, son, bueno, pequeños placeres de la civilización que de vez en cuando me doy. No se acerca tampoco mucha gente a mí porque soy conocido por estos lugares y soy un tipo un tanto huraño. Me suelen llamar el musgoso, porque mi vello corporal en realidad es como musgo del bosque con el cual estoy conectado, pero generalmente no lo suelen decir delante de mí, a menos que estén buscando algún tipo de enfrentamiento. Así que disfruto de mi cerveza mientras veo al bueno de Vinicius disfrutar y no ver el lío que se le está viniendo encima. Pues la disfrutas. Es una cerveza muy, muy amarga. Es una cerveza, desde luego, que no habías probado nunca. El sabor es único, es exótico. Parece algo destilado a mano, algo muy, muy casero. Es algo delicioso y, desde luego, sientes que no te importaría volver a tomar otra. Sé que las reparten ahí. Hay un hombre, un sátiro con patas de cabra repartiendo las cervezas. Parte de la festividad. Y cerca de allí está Ifrab. Ifrab se encuentra quizá mirando a Vinicius, uniéndose a estos músicos, quizá viendo a Hikorax, que rápidamente, pese a que siempre presume de que no requiere raciones y que se alimenta de la naturaleza, rápidamente ha dado cuenta de unas cervezas. ¿Qué piensa Ifrab de este lugar al que ha llegado? Después de mirar como mi compañero se va, exhalo alivio, diciendo: oh Dios, por fin no soporto su música, no para de cantarla. Mi personaje es un hombre bastante descuidado, tiene una túnica que no la cuida mucho, es más, seguramente tenga algún agujero que no se lo ha cerrado, tenga alguna flecha o un golpe que recibió. Y le da igual, es un hombre que va bastante descuidado. Y le gusta lo bueno de la vida, le gusta tomarse una cerveza de cuando, divertirse y todo eso. Así que mi personaje se va a tomar una cerveza, digo: dame una cerveza, por favor. El día ha sido horrible y la noche no será mejor. Y el sátiro se acerca a ti y te extiende no una, sino dos jarras de madera talladas a mano. Veo una, gracias, la otra para el camino. ¿Te sientas cerca de Hikorax? O quizá quieres caminar por allí, lo que tú me digas. Sí, me doy una vuelta. No soy de estarme en un sitio solo. Pues comienzas a caminar y es en ese momento cuando un montón de niños, escuchas a un montón de niños pasar cerca de ti. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Y veis cómo los niños se arremolinan alrededor de Baozen. Y como todos los niños quieren tocar su pelaje, todos los niños quieren acariciar el peludito vientre de este gigantesco oso panda, este gigantesco Karumes, que,
¿Qué es lo que observa cuando los niños comienzan a acariciarle? Pues Bowfen estaba un poco embelesado, escuchando música y viendo cosas por ahí, hasta que se da cuenta, no escucha a los niños venir, hasta que se da cuenta que hay muchas manos tocándole y mira hacia abajo y dice: ¡Oh! ¡Pero cuántos niños! ¿Qué queréis, chicos? ¡Peludito! ¡Peludito! Me río, digo: ¡Oh! ¡Sí! En mi pueblo todos somos peluditos. Es bueno para el frío. Pues, ¿qué más nos puedes contar de ti, Baozen, en este sitio? Ahora mismo, viendo a tus, Baozen, viendo, has visto eso, a Vinicius y a Hícoras, sí, que están cerca en la parte de Festia, mientras que Ifra se dirige a lo que parece una zona más con puestecillos o con un mercado, quizás. Yo los he visto por ahí pasar, pero no se ha quedado grabado en mi mente dónde están, porque no estoy prestando mucha atención. No suelo prestar mucha atención a nada en general. Y si bien sí que el resto de compañeros son buenos amigos, no suelo ir muy a la mía con todo, porque nada se me pone demasiado importante en la mente. Y sigo escuchando a los niños hasta que dejo de escuchar por los sonidos y un olor me entra por la nariz. Y veo un puesto cercano y digo: ¡Oh, qué me aspen! ¿Y estos son bollos de carne? Y me voy corriendo a la barra. ¡Bom, bom, no obstante, bom, bom, bom! Corriendo, los niños te están bloqueando. Corriendo tendrías que quitarlos de en medio. ¡Haz un truco! ¡Haz un truco! ¡Sí, yo creo que es un mago! ¡Tiene un palo de mago! Sí, lo que tengo que hacer. Entonces, llevo un bastón, ¿vale? Y lo que voy a hacer es encogerlo. Hacerlo pequeñito. Prestidigitación normal. Muy bien. ¿Tengo que tirar para hacer eso? No, los truquitos así tontos no hacen falta que los tires. Pues básicamente, cojo el bastón y digo: ¡Ahora lo ves! Y lo meto en mis manos. ¡Ahora no lo ves! ¡Ha desaparecido el bastón! ¡Increíble! ¡Haz desaparecer a Oli! ¡Haz desaparecer a Oli! ¡Oli también! ¡Chicos, no digáis eso! Y los niños se olvidan un poco y se apartan, siguen jugueteando y felices. Pues eso, una vez que los niños se apartan, vuelvo a pensar en mi bollo de carne y ahora sí que voy corriendo a la barra y digo: ¡Oh, por favor! ¿Puedes ponerme un bollo de carne? ¡Ya! ¡Te pondré bollo de carne! Es otro Carumes. No es panda, pero es un Carumes pardo. Un oso pardo esta vez. ¡Ya! ¡Bollo de carne! ¡Ya! ¡Oh, veo el bollo de carne y hago: ¡Me lo como! ¡Qué rico bollito! ¡Es mejor que el anterior! Y me dedico a mirar qué hay a mi alrededor otra vez. A ver la fiesta. Y a sentarme en la barra. Muy bien. Pues sí, lo que veis es esto. Este sitio. Ahora mismo lo que está es aquí el molino con la cascada. Ahora mismo estaríais más o menos por aquí, ¿vale? Sí, hay partes más altas, hay partes más bajas. Arriba lo que veis es una especie como de palacio, castillo, quizá. Es donde pueda vivir el gobernante de este sitio, quién sabrá. Y aquí lo que hay es un enorme escenario. Un escenario donde la gente empieza a sentarse en unas butacas que están apuntando hacia ese enorme púlpito. Donde hay gente moviendo lo que serían cajas y lo que parece atrezo. Hay gente enrollando unas cuerdas, hay algunos sátiros que están moviendo un decorado como si fuese de árboles. Y eso es lo que veis ahora mismo. Ifra, tú has dicho que dabas un paseo. ¿Ifra? Sí, he dicho que daba un paseo. Sí. Pues dando un paseo por allí, lo que vas a ver, te acercas a una zona que eso, que parece más como una zona de mercado donde hay algunas mujeres que venden abalorios, donde hay quien vende, pues quizá colgantes, quizá alguna estatua de madera, quizá algún tótem. Aparte de la comida, ahí parece lo que serían abalorios. Hay un montón de sitios. Hay uno que vende armas de madera para los niños, que ya comienzan a luchar entre ellos. Hay quien vende unos pequeños frasquitos que parece tener unos polvos mágicos que quién sabe qué efectos misteriosos harán. Estos son más o menos las tiendas que tú ves. Si quieres buscar algo en concreto. Alguien que parezca una costurera. Una costurera. Hay una persona que tiene un puesto donde hay muchas telas y lo que parecerían túnicas también.
¿Pero quieres decir costurera o costurera como en los libros de Terry Pratchett? Sí. Ah, pues... ¿Costurera o costurera? Si es una costurera de Terry Pratchett, no tengo ni idea de lo que es, así que me lo vais a tener que explicar. Ah, yo tampoco. Los pues no, de Terry Pratchett, el gremio de costureras son las prostitutas. Ah, vale. Bueno, al parecer lo que buscaba era una costurera de hilo y tela. Sí, digo, señora, por favor, tengo aquí un agujero de una flecha, ¿me lo puede arreglar? Es que me entra frío por la noche. Sí, claro, quíteselo un momento. Me lo quito y me quedo con todo. Sí, bueno. Una persona en calzoncillos más, ¿no? Y lo que va a hacer es sacar sacar una varita y va a moverla mucho, muy rápido. Casi cuando se ve solo un cono en su mano, como que un hilo, comienza... El agujero parece completamente... No solo se ha ido, sino que además la costurera le va a poner un pequeño broche con dos hojas verdes. Aquí tiene, todo para usted. Muchas gracias, ¿cuánto es? Oh, no se preocupe, hoy estamos todos en parte de la fiesta. Aquí no, por un simple remendo no le voy a cobrar nada. Oh, Dios, es verdad lo que dices, lo mejor de la vida es gratis. Usted disfrute de esta fiesta y desde luego no olvide ir a ver... ¿Es usted forastero? Por supuesto. Pues no dude en ver la representación de esta noche. La representación de... Es la parte, el núcleo de este festival. Me gusta ir a donde me lleva el viento. O mis compañeros. Si el viento me lleva para allá, iré para allá. No lo dudo. Que pase una buena noche. Pero... ¿Qué pasa, la señora? Y esto es lo que pasa. ¿Veis cómo... Como empieza a ver menos gente en los anillos superiores y que todo el mundo empieza a aglomerarse frente a ese escenario? Yo me acerco, después de estar un rato tocando y aprendiendo, me acerco a la representación. ¿Puedo escribir una canción? Yo te he dicho, me voy dando vuelta y si llego ahí, he llegado. No me importa poco el camino. Si no vas a dirigirte como tal, tira un dado. Para decidir si llegas o no. ¿Qué tiro? ¿Un de 10? ¿Un de 6? Lo que sea, si sale impar llegas, si sale par no llegas. Si dices que estás caminando completamente al azar, impar, vale, pues te vas a poner, como estás caminando, pues vas a estar cerca de la representación, lo suficiente como para verla. Que te quieras detener o no, eso va por ti. Hikorax, Bauzen, ¿qué vais a hacer vosotros? Yo, a mí una vez con el estómago lleno, lo de las multitudes. A mí me gusta la naturaleza, así que lo que voy a hacer, pero tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que... por ver el espectáculo. Así que voy a hacer uno de mis trucos, ¿vale? Me voy a meter en un callejón, porque tampoco me gusta que me vean eso, ¿vale? Y me voy a convertir en un cuervo, ¿vale? Para sobrevolar y poder ver desde arriba, ¿vale? La representación sin tener que estar agobiado o rodeado de gente que son... Callejón. Sí, hay algún callejón por ahí cerca. Puede... El sitio que encuentre que sea más o menos... Sí, sí. Lo suficiente. Desde luego, todo está iluminado. No parece haber ni una sola zona oscura, pero sí, puedes encontrar un sitio discreto. A ver. ¡Uf! ¡Qué largo! Vale, sí, vale. Ese de Hold 2 es para darle habilidades porque el... Exacto. Porque digamos que el... En lo que te conviertes es en un cuervo, entonces ese Hold 2 es para darle... Uno, para darle alas. Y otro sería para... Vale, te puedo dar... O sea, yo como que te doy movimientos y puedes decidir cuál puede tener el cuervo. Entonces, el cuervo, yo puedo decirte, por ejemplo, si lo quieres o no, que puede tener una buena visión o un buen oído. ¿Qué te interesaría que tuviese este cuervo? Una buena visión. Muy bien. Pues este cuervo puede ver... Volar, claro. Claro. El primero es que puede volar, el segundo es que tiene una buena visión. Entonces, vale. te transmutas, tu cuerpo se envuelve, quizá... Escríbemelo tú. ¿Cómo te conviertes en cuervo? Me voy haciendo como una pelota, o sea, primero me tengo que sentar, ¿no? Y me acuclillo
me agarro así las rodillas, ¿no? Y meto la cabeza, voy haciendo con una pelota lo más pequeño que puedo, ¿vale? Y cuando parece que ya he terminado de hacerme lo más pequeño que puedo humanamente, empieza ya a la cosa a tener como unas formas que ya humanamente no son posibles, ¿no? Como que las manos se van metiendo dentro de... ¿sabes? Se empieza ya realmente a hacer como una especie de pelota, ¿no? Y de repente en algún momento hace como... y le salen así como plumas, así como... de repente... y ya como que se abre en forma de un cuervo grandote y... vuelo por encima, ¿eh? Así doy un par de vueltas alrededor y busco algún tejado discreto en el cual no solo poder ver la representación, sino también si tengo que volver a mi forma humana, pues no estoy encima de un cable ni nada, ¿vale? Sí, muy bien. Busco algún tejadillo y me poso en el tejadillo a ver la representación. Los hay, hay tejados. Entonces, Vinicius, bueno, y faltas tú, Bauzen. Yo, una vez con el estómago lleno, ya no me centro tanto en el olor a pollo de carne y empiezo a escuchar mucho alboroto por detrás. Y cuando veo que se acumula gente en un sitio, digo, ¡uy! ¿Qué habrá allí? Y voy corriendo para allá, bom, 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 haciéndome sitio. ¡Permiso, por favor! Yo te hago así, ¡Bauzen, Bauzen, aquí! ¿Tienes sitio aquí? Escucho eso, no, me giro a buscar y digo, ¡oh, por allí! Voy corriendo, ¡bom, bom, bom, bom! ¡Hola, amigo! Gracias por guardarme sitio. De nada, de nada. Te he visto que venías y, bueno, siempre mejor ver una representación con alguien para comentar. Sí, mi madre siempre decía que cuantos más, mejor. Muy bien, pues cuando todo el mundo está manchado, ahí... Te has manchado, Bauzen. ¡Oh, gracias! Me hago así y me chupo la salsa del bollo de carne. ¡Mmm, bollo de carne! Se te manchan entonces las manos. Un poquito también. Pero sí, más o menos consigas limpiarte. Así el olor a bollo, el olor a bollo, el olor a carne todavía es penetrante. Muy bien, pues en un momento, en cierto momento, la música para, toda la música parece que se contiene un poco. Y entonces todo el mundo todo el mundo comienza a... ¡Qué nervios! O sea, se quedan calladitos, quedan mirando. Y entonces aparece en el centro de la representación, aparece un elfo ataviado con extrañas galas, con extraños ropajes, y comienzan a tocar esta música un poco más solemne. En esta noche nos hemos reunido para celebrar el aniversario de la unificación de los clanes. En esta noche celebramos que el rey, el rey de los cuervos, el rey cuervo Cadwelon, venció a sus enemigos y acabó con el malvado mago Morganor, el cual causó los estragos y la desgracia en este reino. Y entonces hace así. Y entonces aparece un actor, que es un humano, el cual tiene plumas, tiene un desde luego un vestido, unas vestiduras muy extrañas, una capa larga, morada, hecha como con plumas, un jubón morado, y lleva en su mano una gran lanza. ¡Ajá! Yo soy Cadwelon, rey cuervo. Uníos a mí, clanes, y derrotemos a Morganor. Y entonces aparecen siete actores, los cuales se presentan. Yo soy del clan de la hoja, yo del clan de la rama, el clan del agua de lluvia. Cada uno tiene unas vestimentas muy coloridas, muy representativas. Hay elfos, hay enanos, uno de ellos es un Karum, es con un enorme martillo. Son, desde luego, los clanes son muy variopintos. Y lo que hacen es... hablan entre ellos, hablan de una especie de alianza. El narrador cuenta. Hace mil años, los pueblos estaban en guerra. Los pueblos vivían bajo el azote de Morganor, el malvado brujo. Moviendo la capa, muestra una construcción como si fuesen pinchos oscuros, como si fuesen unas montañas, unas construcciones de roca sedimentada hacia arriba, y en la parte alta aparece
una actriz en este caso, pero vestida con extrañas y muy oscuras vestimentas. Yo, Morganor, intenta poner voz de hombre. Yo, Morganor, señor del mal y dominante de los reinos. Pues no, vuestra alianza no tiene fuerza contra mí. ¡Ajá, Morganor! ¡Nos aliaremos para acabar contigo! Y los niños entonces empiezan a aplaudir. ¡Caduelón! ¡Caduelón! ¡El rey cuervo! ¡El rey cuervo! Mueven también sus lanzas, ¿no? Como si tuviesen lanzas de juguete. ¡Ajá! ¡No podréis contra mí! Entonces la representación se alarga, van eso, primero parece que atacan unos, atacan otros, finalmente Caduelón parece que reunifica a los siete clanes de alguna manera y todos van contra Morganor, hay mucha ahí lucha y no sé qué. En ese momento, en algún momento de la representación, se muestra como Caduelón durante este tiempo conoció a una muchacha y digamos que se casó con ella, una muchacha del campo, en uno de los siete clanes, se casa con ella, viven un romance. Muestra cómo Caduelón fue ganándose a los clanes uno a uno, va a cada clan, habla con su líder, a uno le reta un combate, a uno le simplemente le gobierna por imponerse, a otro le retó a un pulso, está en la historia que ganaron gracias a un pulso, y finalmente los siete se enfrentan contra Morganor y le consiguen derrotar. ¡Ah! Todo el mundo aplaude. ¡Ah! El jolgorio es descomunal. Y es entonces cuando todo el mundo entonces se calla y el narrador dice: pero no todo fue una victoria, pues el malvado Morganor lanzó una última maldición sobre Caduelón y nuestro valeroso rey falleció a los siete días. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Morganor! ¡Morganor ha penetrado en mi alma! ¡Oh! ¡Oh! Yo debo sacrificarme para que Morganor no vuelva jamás y este reino viva bajo mi legado y mi pasado. Que los siete clanes del oeste recuerden siempre la paz y la armonía que hemos logrado en estos tiempos. ¡Oh! Y entonces aparecen como unas nubes que cuando se disipan ya no está Caduelón, sino que hay una especie de lápida hecha de cartón, piedra, en la cual se ve a... Y así es como el gran rey cuervo Caduelón nos salvó a todos de las garras de Morganor. Y es por eso que a día de hoy, cada año en estas fechas celebramos el aniversario de su muerte. Y es por eso que hoy es especial, pues hoy es el milésimo aniversario. ¿Milésimo? No sé si milésimo es correcto. Has dicho mil años, pues sería... Sí, son... pero no sé si es milésimo. Milésimo es milésima, no lo sé. Hoy es el aniversario del milenio de la muerte de Caduelón, el rey cuervo. Cuando la luna ilumine la parte más alta del árbol, sabremos que el día ha pasado y se cumplirán exactamente mil años del fallecimiento. Muchas gracias por esta representación y si os hemos ofendido, lo lamentamos. ¿Cómo, Hícorax? Que sí que es milésimo, sí. Pues el milésimo aniversario, perfecto. Y todo el mundo aplaude. ¡Oh! ¡Caduelón! 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 ¡Sí! ¡El rey cuervo! ¡El rey cuervo! Veis que hay niños con máscaras hechas de cuero, que parece un cuervo, y están ahí. ¡Ah, yo soy Caduelón! ¡Te toca ser Morganor! ¡Yo no quiero ser Morganor! O sea, ahí van jugando. Me ha gustado mucho la obra y me ha parecido muy bonita el sacrificio que hizo el rey cuervo. Digno de una canción, por supuesto. Me ha acabado la cerveza, voy por otro. ¿Pasa por otra cerveza? Sí. Muy bien, pues sí. Si vas a por más cervezas, pues te van a servir más cerveza. ¿Veis cómo la luna está ya casi a punto de colocarse en la parte superior de la copa de ese árbol gigantesco?
¿Y qué más vais a hacer? ¿Qué más queréis hacer en este sitio? Podéis decirme un poco pues, lo que queráis. Yo voy a cenar un poquito, porque ver a Baozen, los restos de comida me ha entrado apetito. Y después me uniré a la fiesta, o sea, estaré de fiesta toda. Sí, ahora están retirando los bancos y están poniendo una zona de baile. Sí, me voy a quedar en la fiesta y a pasármelo bien. O sea, la noche es para mí, no tengo prisa. Muy bien, pues puedes cenar. Y mañana es otro día. Descríbeme tu cena. Pues, Baozen, ¿dónde has conseguido esa comida? Olía bien. Oh, en tus sí. barbas. Y señalo así y digo, ahí tienen bollos de carne buenísimos. ¡Oh, qué ricos! Y voy para allá y es lo que me como, un bollo de carne. Muy bien. Con una bebida típica de allí, no sé si aquellos me digan. Te van a ofrecer una sidra. ¿Sidra? Sí, de manzanas del árbol, porque el árbol gigantesco parece ser un manzano, que saca unas manzanas como de un metro de diámetro. ¡Oh! Dios. Yo también tengo que representar mis canciones. ¿Qué lugar más bonito y más inspirador? Le digo al dependiente de los bollos de carne. ¡Oh, nos alegramos! Tenemos muchos bardos que vienen aquí a inspirar sus canciones. No me extraña. Bueno, voy a divertirme en vuestra fiesta. Ha sido una tremenda... Bueno, una casualidad que llegásemos en este momento, pero que hemos tenido mucha suerte. Y... me divierto con la gente, me integro, bebo, bailo, lo que haga falta. No tienes ningún problema en integrarte. Hikorax, ¿qué vas a hacer tú? Pues yo estoy pensando que tanto jaleo no me acaba de... O sea, a lo mejor luego me uno, pero ahora mismo estoy disfrutando bastante de mi forma de cuervo y hay una cantidad de tiempo limitada que puedo usarla. Así que hasta que ya me empiece a incomodar y tenga ya que salir... voy a dar un par de vueltas, pero ya como más lejos, ¿no? O sea, disfrutando del viento de la noche y del fresco de la noche. Muy bien. Mientras pues... el jaleo se queda un poco más alejado y yo puedo escuchar al bosque a ver qué tiene que opinar esta noche. Muy y ya bien. Cuando ya las alas me incomoden y las plumas me piquen, volveré y me uniré a la fiesta, pues seguramente para cuando Vinicius esté ya borracho perdido. Muy bien, no me va a hacer falta que me hagas una tirada. Te puedo decir que que cuando sales un poco, lo que ves es que, desde luego, a vuestro alrededor son todo como... primero hay bosquecillos, ¿vale? Cuando observas desde arriba la ciudad, ¿vale? La ciudad, que es eso, una cuenca. Lo que ves es que parece como que está dividida en siete partes, ¿vale? Como que es un polígono de siete lados que convergen todos en el centro donde ha ocurrido la representación. El árbol está a un lado. A uno de los lados hay eso, un paraje desde donde venís, que hay otras regiones, otros países. Ahí hay pocos árboles y lo que hay a otro lado es una arboleda, un bosque gigantesco. Como que dos o tres siquiera de los reinos de los bosques son todo bosque frondoso. A lo lejos puedes ver, ya no te digo ya muy a lo pequeño, ves algunas ciudades, pero parece que esta es la más grande de aquí. Hay unas montañas al este quizás y desde donde estás... te parece ver lo que podrían ser muy a lo lejos unos picos oscuros, pero lejos te digo que a días y días de camino, unos picos oscuros que quizá puedes suponer que quizá fuesen en su momento los picos de Morganor, donde él tuviese su base. Lo puedes ver desde allí. Muy bien. Y eso es lo que ves. Ifrap, ¿tú has dicho que ibas a tomar cerveza? Sí, yo... le encanta el exceso. Es como si fuera su cumpleaños. Está dándose vuelta, viviendo, hablando con la gente que se encuentra. Muy bien. Está dándose... O sea... así es. Baozen, ¿tú te unes a la fiesta también? A mí me apetece un poco divertirme. Haciendo unas trastadillas. Entonces, quiero buscar a Vinicius. A ver si lo encuentro. Vinicius está ahora mismo. Pues bueno, que me lo diga él, que soy ahora yo. Ahora mismo estoy bailando con dos jovencitas, a las cuales les estoy demostrando mis técnicas de bailarín. Y no lo estoy haciendo nada mal. Vale, pues yo quiero hacer una ilusión de que de los bolsillos de Vinicius no paran de caer monedas al suelo. Muy bien.
Vale, hazme una tirada. Acabo de salir de roll 20, voy. Eso sí que te va a hacer falta una tirada para hacer ese truco, a ver qué es lo que consigues. Espera, lanzar hechizo, ¿no? Lanzar conjuro. Ajá. Es un truco, ¿no? Sí, es un truco. Muy bien. Un 8. Vale. Ok. Pues en este caso, elige una de esas. Atraigo atención no deseada. No sé qué puede pasar aquí, pero... Pues entonces lo que vas a hacer es... sabes que Vinicius está rodeado de gente a esta distancia, pues no vas a poder hacerlo bien, no tienes visual, quizá podrías hacer que la moneda saliese de otra persona completamente azada. Entonces lo que vas a hacer es... Te acercas como que finges que bailas, te acercas así mucho, y entonces es cuando vas a hacer así. Y de los bolsillos de Vinicius empieza a surgir dinero, 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 monedas, monedas. Pero literalmente cuando digo eso, digo es que es una fuente. O sea, las monedas salen y tú, Vinicius, las ves. Pero claro, como tiene las manos, es que no las tocas. De hecho, tú ves automáticamente que es una ilusión. Y lo que automáticamente ves es a Baozen haciendo así. La atención no deseada es que tú vas a ver que Baozen está haciendo así. Y todo el mundo... ¡Baozen! ¡Canalla! ¡Me las has vuelto a liar! ¡Oro, oro, oro, oro! Se aproxima hacia mí, me dificultan y bueno, me tiran al suelo. Tengo que salir como puedo de esa montaña de gente que se abalanza por esas monedas de oro. ¡Baozen, me las vas a pagar! Te invitaré un bollo si quieres la próxima. ¡Ay, me río mucho! Muy bien, muy bien. Y Frap, tú ves esto. Todo esto está pasando en mitad de la plaza. Ves que Baozen y Vinicius ya están otra vez a la suya. Me voy por ahí lo más lejos posible. No me gusta el bardo porque siempre estoy medio borracho. Y se pone a cantar por la mañana y me duele la cabeza. Y encima de este que le gusta liarla. Es largo. Y entonces... Ahora sí, hazme una tirada de discernir la realidad, Hikorax. Vamos al lío. Tú que estás volando, justo cuando estabas como a punto de descender, de bajar. Muy bien. Pues eso, hazme una de estas preguntas. Vale. ¿Qué está a punto de ocurrir? Cuando estás a punto de acercarte, aterrizar, quizá unirte a la fiesta o quizá simplemente a estar por ahí a tu vuelta humana, algo te llama la atención en el bosque. Cuando miras, cuando de pronto te detienes y, o sea, retomas el vuelo y te acercas un poco, ves que en mitad del bosque, en mitad de este frondoso bosque, está empezando a aparecer un brillo azulado, de un azul verdoso muy, muy sospechoso, desde luego de un azul marino, pero apagado, e incluso dirías tú que de alguna manera putrefacto. Este color está como que los árboles empiezan a moverse hacia ese color, ese brillo que hay en mitad del bosque, pero que no va solo, sino que está acompañado eso de movimiento. Ves que de pronto el viento que azota tus alas es más fuerte, te cuesta un poco, tienes que dar varios aleteos para no desestabilizarte, te cuesta más dar vueltas alrededor. Está eso un poco lejos, pero ves cómo empieza a sonar un rugido en esa zona. Y como que algo está conteniéndose, pero cada vez es más visible. Lo que antes era simplemente un destello azulado, ahora es una cosa que se mueve y desde luego está siendo algo... Algo está pasando ahí. También te puedo decir que en ese momento la luna está justo a quizá nada. A tus ojos es a punto de estar en lo alto del árbol. Voy a tener que buscar rápidamente a Baozen, que supongo que sabrá de esto.
y luego ya buscaremos a los demás. Así que busco un oso panda dragón entre la gente y voy prácticamente en picado. Muy bien, pues prácticamente en picado lo que vas a ver es a un oso moviéndose. ¡Ah! Y Vinicius encima. Y ¡ah! Vale, pues en ese momento, vale, voy como en picado y justo dejo de... vuelvo a mi forma en el momento que estoy a punto de llegar a ellos, ¿vale? O sea, como que freno un poco con las alas y vuelvo a mi forma, ¿vale? Pero prácticamente como flap, ¿sabes? Como ¡pua! No, y caigo sobre ellos. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Qué coraje! ¡Ah! Cojo a Bowser de su pelaje. Digo, ¡Bowser! ¡Kikorax! ¡Tienes que ver esto! ¡Tienes que ver esto! ¡Vámonos ahora mismo! ¡Tienes que ver esto! ¡Busca a Ifrap! ¿Dónde está Ifrap? ¡Vámonos! ¡Vinicius, levanta ya! ¡Un poquito de carne! ¡Levanta ya, Vinicius! ¡Se acabó el baile! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Se está rompiendo la fiesta! ¡Hiroka, eres un amargado! Me temo que la fiesta se ha roto ya. ¡Vamos a por Ifrap! ¡Corre! ¡Hacedme caso! ¿Alguien sabe dónde está Ifrap? Por Ifrap, le voy contando a Baozen lo que he visto. ¿Dónde va a estar? ¡Emborrachándose como siempre! Pues vamos a por él. Era como un punto azul, ¿vale? Pero luego iba creciendo y se iba moviendo. Era algo realmente estaba muy mal en el bosque, ¿vale? Habrás bebido mucha sidra. Mira la luna, ¿la ves? Sí. Mira la luna. Digo, ¡oh! ¿Dónde está? Y la luna está justo en lo alto de los árboles. ¿No lo entendéis? Está a punto de ocurrir algo realmente grave. Una luz. Esta vez, como un gigantesco faro, surge del bosque. Todos lo veis, porque esta luz ha hecho moverse los árboles, ha hecho explotar el bosque mismo, diría yo, y una onda os ha golpeado a todos. Todos los farolillos que había colgado, todos empiezan a moverse. Hay mesas por el suelo, la gente se asusta. Hay niños que salen volando, o sea, es una explosión muy grande. Desde luego es una cosa muy, muy tocha. Y veis, es desde ese gigantesco bosque, un haz de luz que va hacia arriba y se pierde entre las nubes, que, por cierto, se empiezan a remolinar, una especie de nubes oscuras alrededor de ese faro, de ese haz de luz. La música se ha detenido porque todos los músicos han parado y están mirando este espectáculo. ¿Esto es parte de la fiesta? Pues puede ser. No, vamos, voy a preguntar, ¿esto es parte de la fiesta? Le pregunto a uno de los que se ha quedado mirando. ¿Son luces mágicas? Bueno, desde luego no parecen luces no mágicas, pero no sé, no estaba preparado. Es como alguno, de hecho está pensando eso y alguno... ¡Vinicius! ¡Aplaude! ¡Haz con Hikorax, maldita sea! Le cojo del hombro y le arrastro. Deja ya de preguntar esto a esta gente. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? No, ¿qué está pasando? Yo tampoco lo sé, pero esto no es bueno y desde luego no es parte de la fiesta. Pero estarás paranoico, pero es una luz. Tampoco tiene por qué explotar el mundo. Otra onda os golpea a todos. Quizá algo más violenta esta vez. Que os hacia atrás, todo el mundo ya... las cosas por el suelo, hay gente en el suelo que ya se empieza a preocupar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Algunos se apartan. Y eso, la luz, el haz de luz comienza cada vez a crecer. Rodeado cada vez más de nubes cada vez más oscuras. De una humareda cada vez más negra. Y desde el cielo... lo que vais a oír es esto. Y este ruido infernal, esta risa maligna, está ahora mismo presente. Y ya, si quedaba alguna duda, todo el mundo en este sitio sabe que no es parte de la fiesta. ¡Ah! ¡Al palacio! ¡Corred al palacio! ¡Ah! ¡Vuestras casas! ¡Volved! ¡Volved! Todo el mundo se está yendo. ¡Ah!
Este es el caos en el que os encontráis. ¿Dónde vamos, Hirokaz? ¡Necesitamos de encontrar a Ifrah! ¡Oh, antes de Ifrah! Sí, Ifrah está con vosotros, estáis ya reunidos. Vale, pensaba que no lo habíamos encontrado. Vinicius. Sí. Este es un buen momento para. Yo cuando veo eso, tiro la cerveza. Digo, creo que es la primera vez que lo digo, pero. Demasiada cerveza para esta noche. Hikoras, ¿puedes repetirlo? ¿Lo que le habéis dicho? Le pregunto a Vinicius. Este es un buen momento para hacer memoria. ¿Qué es lo que dicen los anales de los hombres? ¿Qué es lo que dicen las leyendas que conoces de cosas como esta? Cualquier información puede ser buena. Yo solo sé que el bosque está sufriendo. Pues puedo tirar por las leyendas del lugar, por los héroes del lugar. Entonces. Muy bien. Conocimiento de bardo. Claro, es leyendas de antiguos héroes. Y no sé si por ahí puedo sacar. Se podría Creo que no tiene. Creo que no tiene tirada, ¿no? No la busqué, pero es. Sí, te lo voy a mirar en un momentito. Creo que conocimiento de bardo no tiene tirada. Exacto. No, a ver, un momento. No, no me sale el resultado. Me sale que. Bardic Lore. Vale, muy bien. Si lo leo mejor. Entonces lo que quieres hacer es preguntarme. Ah, no, no, no. Esto es otra cosa. Tú lo que vas a hacer es un puerto en la tormenta. Bueno, pues eso. Ah, vale, pero no. ¿Un puerto en la tormenta? Tampoco, no, no, no. Esto es cuando tú ya has estado aquí. Claro, claro, no, no. Vale, pues no. Es conocimiento de bardo. Vale, vale, vale. Y es, cuando encuentres por primera vez con una criatura, lugar o objeto importante, tú decides que entre dentro de tu conocimiento puede hacer al DJ una pregunta al respecto y te responderá con sinceridad. El DJ... Puede preguntarte luego. Vale, muy bien. ¿De qué cuento, canción o leyenda? Vale. Pues lo. Vale, para eso. Vale, ok. Dime entonces. Dime tu personaje. Dime Vinicius. ¿Sobre qué área eres experto? Claro, sobre leyendas de antiguos héroes. Muy bien. Eres experto en leyendas de antiguos héroes. Te gustan mucho los cánticos. Muy bien, pues. Claro, por eso, a lo mejor. Sí que conocía a lo mejor algo de la leyenda del Rey Cuervo. Pues sí. Y a lo mejor no sé si habría alguna maldición o algo. Leyendas de antiguos héroes, desde luego te puedo decir que el Rey Cuervo, no conocías el nombre, pero desde luego conocías que el Rey Cuervo era algo que existía, era un héroe del que se hablaba, porque sí que se decía que había logrado... lo que tú sabías antes de esta representación era que era un gran rey, que había logrado unificar a 7 clanes, no sabes ni de dónde... Que todo el mundo decía que era como un experto en muchísimas cosas, un experto en muchas artes, como casi si fuese una especie de dios. Y que murió como muy joven, como que y no murió por guerra, murió muy extraño. Y que fue enterrado en mitad de un bosque. Esto es lo que tú sabes. Aparte de lo que sepas por la representación. Vale, pues todo eso se lo cuento. Dice que está enterrado en un bosque. No sabemos si será el bosque de aquí cercano o qué bosque. Pero no sé nada más. Está claro que alguien ha despertado. Y si no es el Rey Cuervo, puede ser ese mago Morganor. No quiero ni pensar si ese hombre ha vuelto a aparecer. Quizá debamos preguntar a la gente de aquí. La mujer en el palacio tiene más respuestas. Oh, no sé si van a querer hablar con nosotros ahora mismo, con la que está liada. Cada vez que escucháis este sonido es una nueva onda que está golpeando, algunas más débiles, otras más fuertes. De vale, momento recomiendo alejarnos del templo. Yo voy a buscar algún pajarillo o algún animalillo que venga volando aterrorizado, ¿vale? Muchísimos. Y cuando lo vea pasar, muchísimos. Le silbo, ¿vale? Para llamar su atención y que venga. Le pido que venga. Porque tengo la lengua de los espíritus que me permite hablar con animales del bosque. Muy bien. Venga algún pajarillo y preguntarle qué es lo que ha visto y qué es lo que está pasando ahí. Spirit Tongue, a ver. Vale, muy bien. Perfecto. Pues muy en plan Cenicienta, que se posee sí, un sí, 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 sí. No, no, o sea, de la bandada de pájaros que están saliendo disparados, huyendo, y con cada una de estas explosiones algunos son empujados hacia abajo. Y puedes ver, por desgracia, que alguno incluso choca contra un edificio. Algunos pájaros están muriendo por esto. Ves uno que ha escuchado tu silbido y se acerca a ti, pero ves como que se acerca como buscando ayuda en ti. Un cuervo también se acerca a ti como buscando ayuda.
Se queda volando cerca tuya diciendo, uy, pues no era otro cuerpo. Cojo un trozo de carne de entre que tenía, que se había quedado pegado en la barba de Baozen. Sí. Que tenía ahí. Cojo y le doy al cuervo un trozo de carne. Toma, amigo, tranquilo. Come. Vale, esto te tengo que pedir una tirada de carisma para tranquilizarle, porque está perdiendo a su manada y está siendo una cosa esto... Amo al lío. Una tirada de sí, carisma. Puede... Exacto, puedes directamente pulsar sobre carisma. Ah, pensaba que solo se tiraban los... No, puedes hacer tiradas de tal. Al fin y al cabo, todas las tiradas es tirada más algo. ¿Sabes? Esto es... O sea, si tiras lo que es este, suma carisma. Soy un tipo muy carismático. Muy bien, pues este cuervo va a coger la carne, porque al fin y al cabo es un animal, y de pronto como que parece que se haya olvidado de que están muriendo gente, están muriendo pájaros y... Lo que te está diciendo es... ¡peligro, peligro! ¡Corre, corre! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Animales mueren, animales mueren! ¡Corre, peligro, muerte! Puedes ver... Que sus alas, las puntas de las alas, se han tornado blanquecinas. E incluso te puedo decir que si en ese momento cuando las está agitando, ves como que esa parte blanquecina se cae. Como si se hubiese convertido en polvo o en ceniza. Oh, pobre animalillo. Rápido, huye. Salva tu vida. ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! Y se va, intentando unirse con la manada. Esto es realmente grave, amigos. Creo que tenemos que ir cuanto antes hacia allá. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el centro, hacia el problema. ¡Oh, qué pensado! No, no me importa nada. Alguien se está cargando mi bosque, maldita sea. A mí, yo si escucho a Ikorax animado, yo digo, y me animo automáticamente y digo, ¡vamos! ¿Estáis seguros que es la mejor opción? ¿Estáis seguros que es la mejor opción? Todo bosque es tu bosque, ¿cómo lo haces? Si encontramos a Ifra, yo esta es mi posición. En cuanto. No, sí, estoy con vosotros. Estáis los cuatro, estáis los cuatro. Si nadie se opone, partamos inmediatamente. Bueno, yo no estoy muy. No estoy muy de acuerdo, pero. Pero si os vais, pues os voy a acompañar, por supuesto, sois mis compañeros. ¿Os vais hacia allá entonces? Pues entonces, cuando de pronto estos pulsos, estas ondas terminan y en lo que es el rayo se dispersa. No desaparece, sino que se dispersa, dejando todo el cielo con un brillo azulado perfecto. O sea, que se puede ver que ahora mismo todo el cielo, como en un área gigantesca por encima de este bosque, tiene este brillo azulado, este brillo... Tetri, como si fuese una aurora boreal solo de verdes. Apagado, pero visible. Vale. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Pues vamos hacia... Yo por mí vamos hacia el centro de esto. Si no tenemos ningún otro... ¿Puedo usar guía divina para saber si eso es magia nigromántica o algo así? ¿Puedes? Claro que puedes. Pulsa en guía divina para que la pueda leer. Vale. Dime, ¿tú tienes deidad? ¿Has elegido alguna deidad? ¿O? No he visto la deidad de aquí. No, hay deidades. La que tú te inventes ahora mismo. Pelor de Dungeon Dragon. Que es dios del sol y de la humanidad. Muy bien. ¿Cómo vas a contactar con tu deidad? Cierro las manos y empiezo a rezar. Mientras esta gente está discutiendo si amo o no, yo rezo. Digo, por favor. Y le voy pidiendo, por favor, si me puede decir algo sobre esta calamidad. De pronto, a tu alrededor, todo este ruido desaparece. Dime, hijo. ¿Cuál es tu pregunta? Quiero saber cuál es el destino de estas personas y si puedes decirme algo sobre el peligro que nos enfrentamos. Un enorme mal acecha el bosque.
Una calamidad sin precedentes. Los hijos de los hombres corren peligro. Encontrar el túmulo. Y entonces vuelves a escuchar a tu alrededor todo el barullo de gente corriendo y gritando. Hay que encontrar el túmulo, chicos. No me preguntéis cómo lo sé, pero hay que encontrarlo. Sí, algo muy gordo está a punto de pasar por encima de todo. Quizá ese... ¿Se llama Argora? ¿Cómo lo sé? Morgan. Has perdido mucho ya. Créeme. Esto no es por la vida. Es algo más fuerte. Algo que nunca hemos visto. Tenemos que irnos ya por él. Tenemos que encontrar el túmulo. ¿Y dónde está el túmulo? Seguramente en el bosque. Por lo que has dicho, seguramente sea la tumba del héroe. Del Rey Cuervo. El Rey Cuervo está enterrado, ¿verdad? Que lo enterraron en mitad del bosque. Y que esto venga del bosque no es ninguna casualidad. Tenemos que ir rápido. Voy a ir aunque sea sin vosotros. ¿Pero por qué dices eso? Si ya íbamos a ir de todas maneras. Siempre queriéndote hacer el héroe. Por una vez que me quiero hacer el héroe, te pones pegas. Más o menos cerca de donde estáis ya no queda nadie. Todo el mundo se ha ido, todo el mundo está en las casas y todo el mundo se ha metido en el palacio. ¿Veis? Quizá quede algún guardia. ¡Rápido, rápido! ¡Dentro, dentro, dentro! Ya no queda nadie fuera. No estoy seguro si tenemos tiempo suficiente, pero quizá habría que avisar a los del palacio. Le pregunto a un guardia. ¿En este bosque está el túmulo de la tumba del Rey Cuervo? ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo! ¡Meteos en el palacio! ¡Poneos a salvo! Si me está sujetando, le hago un movimiento. No te has sujetado. Se ha acercado cerca tuya. Vámonos, aquí nadie sabe nada. Están asustados. Lo cojo al tío. ¿Al guardia? Sí. Tengo un mensaje importante que decirte. Junta a todos los guardias y protege a la gente. Vamos a investigar el túmulo. Si no volvemos, tendréis que mandar un ejército a por él. ¿El túmulo? ¿El túmulo? ¿El túmulo de Cadelon? Sí, pero él. Sí, allí, pero él señala hacia donde ha salido el halo de luz. Pero el túmulo. ¿Qué esperáis encontrar en el túmulo? Respuestas y la solución a esto. ¡Oh, no! Oh, ¡Vosotros sabréis! ¡Aventureros! ¡Avísanos a todos! Y se va corriendo con un montón de guardias que ya están. ¡Vale, despejad esta zona! ¡No sé qué! ¡Aquí todavía queda gente! Y están eso, moviéndose un montón, metiendo a todo el mundo en sus casas y apartando a todo el mundo. Os quedáis solos en mitad de esta plaza. Sí. Yo en medio del silencio, mientras deciden qué hacer... Me quedo pensando. Silencio no, desde luego todavía se escucha un constante murmullo. El silencio de nosotros, que estábamos como expectantes. Mm-hmm. Y ahora que os dais cuenta, Hícora, hoy es como una vibración, como si ese pulso que hace poco venía por ondas, todavía ocurriese, pero con una especie de vibración mucho más pequeña, que recorres todo el rato el bosque. Desde luego, hay algo constante ahora mismo. Hay algo constante en el bosque, hay algo que sigue despertando. Es mejor que lleguemos cuanto antes. Dejamos de entretenernos. ¡Vamos! ¡Vayamos! ¡Vamos! Yo abriré el camino. Me voy a convertir en ciervo, en corzo, para ir por entre el bosque, así saltando, así adelanto el camino y voy volviendo. Adelante. Y para que me vean y entiendan que no soy un ciervo cualquiera, voy a ser un ciervo de color blanco. Uh-huh. Muy bien, hazme la tirada. Amo al lío. A ver, ¿dónde está? Aquí. Muy bien, pues puedes convertirte en un ciervo,
¿vale? La transformación de nuevo, como has dicho antes, empiezas a rebujarte, entonces tomas esa, te crece una cornamenta y tu pelaje se vuelve blanco, que va a ser tu segunda característica, de un blanco nítido, de un blanco casi traslúcido, muy claro, como la nieve. Y voy saltando por entre el bosque, o sea, más rápido que esta gente, para ir adelantando el camino y ver un poco lo que hay. Así, muy bien, si hay pues entonces vais a entrar todos al bosque. Sí. Al bosque en dirección hacia donde más o menos podéis suponer que está el túmulo. Que está el lugar. Y es lo que hacéis. Camináis por un bosque que ahora mismo es, desde luego no es, siempre ha sido un bosque denso, siempre ha sido un bosque oscuro y cubierto de maleza, pero ahora este bosque tiene cosas nuevas. Este bosque no es el mismo de antes, este bosque no es normal. Este bosque en el que estáis ahora mismo posee un aura cargada. No escucháis animales, Vinicius no escucha, perdón, Vinicius, Hicorax, no escuchas ningún pájaro cuando caminas, cuando saltas de un lado hacia otro. Y a medida que camináis hacia allá, a medida que os adentráis en este bosque, veis como cada vez, por algún motivo extraño, hay más hojas secas, hay más como más podredumbre. A medida que esta vibración se hace más grande y a medida que el cielo sigue tañido de verde, notáis más más oscuridad. En algún momento, Hicorax, vas a ver un cuervo que, huyendo, se ha estrellado contra unos árboles y ahora mismo agoniza en el suelo, intentando, con sus alas arrastrándose, alejarse de hacia vuestro destino. Fútilmente ha apartado las hojitas y está intentando moverse. Me acerco al cuervo y lo olisqueo. Huele a muerte. Le doy una pues acabo con él para que deje de subir. Sí, puedes, si quieres, bueno, pisar su cabeza o... No será difícil pisar su cabeza. Pues si quieres terminar con su sufrimiento. Sí. Pobre cuervecito. No puedes hablar, por cierto, Hicorax. O sea, me refiero a hablar. No te puedes comunicar con tus compañeros. Tu habilidad especial es que eres blanco y te pueden ver mucho, pero no tienes voz de humano. Vale. Pues el cuervo muere. Hicorax nos está guiando, ¿no? Sí, le estáis siguiendo. Él va por delante y como es muy blanco, exacto, desentona un montón. O sea, le veis bastante bien. Vale, pues. Ahora que se me había olvidado, yo quiero darle luz a mi bastón. Es algo que no había hecho. Es un truco, adelante. Sí, Aldo. Tira para determinar cuánto brilla. Pues perfecto. Tu bastón, bueno, sí, si quieres el bastón entero o si tiene algún cristal en la punta. No, es un bastón de madera. Pues el bastón, desde donde lo toques tú, va a brillar, como si fuese una vara de luz que... Pero no es una luz brillante, sino que es una luz como que a vuestro alrededor veis. Pero no, el bastón como tal no brilla, sino que una luz venida de ningún sitio os genera alrededor. Es una luz extraña, pero es una luz que os permite ver. Perfecto. Desde luego, no alcanza a Hicorax, que está mucho más lejos de ese área, pero a Hicorax le veis bien, así que... Muy bien, pues por esto podéis caminar bien, sin tropezaros entre ningún árbol, lo que sea. Y a medida que continuáis avanzando, el bosque se torna cada vez más espeso, más oscuro. La madera, la corteza de los árboles cada vez tiene más manchas blancas, que si las tocáis es como esta ceniza, como esta cosa podrida. Y esta vez no vais a ver un cuervo moribundo, sino que vas a ver, Hicorax, en algún momento, una ardilla... dos ardillas directamente muertas y blanquecinas. Casi todo su cuerpo es de este tono blanco, está en el suelo. Y esto es lo que vais a ver cada vez más, cada vez más, cada vez más. Como ya que camináis, el bosque se torna más
muerto, más putrefacto. Esta especie de... Sí. Esta especie de corrupción cenicienta. Está claro que nos estamos acercando al epicentro de lo que está causando esto en el bosque. El bosque está muriendo. Así que vamos por buen camino. Preparo mi espada. Por si acaso nos encontramos a algo. Y voy como más rápido hacia el centro. Aunque vale, les pierda un poco a estos. Yo le sigo el paso a Hikoras. Muy bien. ¿Quién tiene el mayor intelecto? Yo imagino que lo va a tener Bauzen, ¿no? Que tiene 3 de intelecto. Bueno, ¿quién tiene el mayor de intelecto? Voy a ver qué tengo yo. Porque yo tengo 9. No, 9. Bauzen tiene más. Bauzen tiene... Creo que soy yo el mayor de intelecto. Sí, muy bien. Hazme una tirada de discernir la realidad. Voy. ¿Con intelecto? ¿O sí. Eso va directamente? No, discernir realidad. No tiene, o sea, el intelecto solo es para ver quién la iba a hacer. Sí, soy yo que tengo 16. Tiro. He tirado, pero no sale. Le voy a dar. Sí, ha salido. Sí que ha salido. Baja un poco, vale, en el chat. Sí, sí que ha salido. Es que muy bien. Vale. Hazme una pregunta de esas. ¿Qué acaba de pasar aquí recientemente? Vale. Esto ha ocurrido cuando has llegado a una zona en la que de pronto te das cuenta que hasta ahora los animales que estaban yendo hacia vosotros, ¿vale?, estaban podridos por una parte. Pero ahora ves de pronto un par de animales que están podridos por otra. Como si, y puedes suponer que si antes, o sea, si antes un pájaro podrido por el lugar hacia donde vais, ahora el pájaro estaría de cabeza hacia el este, podrido por la parte del oeste. No obstante, vosotros claramente habéis visto que la luz salía del norte, pero ahora la podredumbre parece venir de otro sitio. Le comunico eso a mis amigos. ¿Habéis visto este pájaro? Parece que la podredumbre viene del otro lado. Yo creo que tenemos que cambiar de dirección. Lo sé. Silbo a Hikoras, que está delante nuestro, para que se acerque y vea a ese cuervo. Bueno, ese pájaro. Al cabo de un rato vuelvo, porque me había adelantado, ¿no? Bastante. Al oír el silbido, voy corriendo entre los arbustos y aparezco. Y yo, bueno, entiendo que él nos entiende. Él los entiende, pasa que no puede pronunciar palabras humanas. Le digo, ¿estás seguro que esa es la dirección correcta? Digo, mira ese pájaro, está podrido por otra parte. Parece que la fuente viene de por allí. Miro la dirección en la que indica Bauzen. Y sigo algún rastro. Si voy acercándome para allá, ¿hay un olor a podredumbre más fuerte o algo así? Sí. Si te acercas bastante, como eres rápido, puedes llegar un poco más, ves lo dicho, que ahora los árboles están podridos por esa otra parte, como que sí, hacia allá. Ahí está la podredumbre, sale desde allá. Vale, me doy la vuelta, como para confirmar, o sea, me doy la vuelta y les miro. Vuelvo a dar la vuelta y avanzo hacia el olor de podredumbre. Pues avanzas y a medida que avanzas, de pronto miras tus patas de ciervo y ves que los pelos de la parte de delante ya no son del blanco brillante y nítido que tenías tú, sino que ahora los pelos que tienes delante se han vuelto de un tono blanco grisáceo, ese blanco de la podredumbre. Y a medida que avanzas hacia allá, el pulso es más fuerte. Y a medida que avances hacia allá, notas más hedor. Y a medida que avanzas hacia allá, notas más esta muerte del bosque. Que de alguna manera parece que te ha afectado. Voy a volver a mi forma humana, por si acaso. Bien, pues vuelves a tu forma humana.
Y esa podedumbre se va, pero notas que en el cuero quizá de tus ropas o tal también aparecen pelitos, cosas muy pequeñitas. Baozen y Fabi y Vinicius llegan hasta donde estás tú. ¡Oh! ¿Por qué has vuelto a ser humano? Hazle caso al druida, estamos en su bosque. Baozen, lo notas. Cuando haces así, notas que tus pelos, de hecho todo tu cuerpo, como es pelo, las puntas de tus pelos son ahora quebradizas y más blanquecinas. Tu parte negra se ha vuelto ahora una parte así gris, ceniza. Me miro y digo, ¡oh, estamos cerca! ¡Oh, no me gusta! Pues vamos, acerquémonos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama, compañero? Pues si seguís avanzando, esto se va a hacer cada vez más marcado, se va a hacer cada vez más exagerado. Baozen empieza a perder su pelo, empieza en algunas zonas a tener calvas blancas y los árboles ya están podridos y los animales están muertos y blancos y casi en descomposición, diría yo. Ahí veis incluso algún ciervo muerto y abierto, blanquecino. Y si seguís avanzando, va a llegar un momento en que todos vosotros vais a estar cubiertos de una especie de marca de podredumbre, que lo que van a hacer es que todos ahora tenéis 5 puntos de golpe máximos menos. No recuperables. ¿Cómo mola? Yo estoy muerto. ¿Ah, sí? No, es broma. No, porque además que tú no mediste bien tus puntos de golpe, que no tienes 7. Tú tienes, o sea, no es el bonificador más 6, tú tenías más. Yo tengo más puntos 13. Sí, tú tienes. Claro. O sea, tú tienes constitución. Tienes constitución 13 más 7. No, él por ser bardo tenía. Espera, te lo voy a decir. Ah, pues entonces tampoco tengo que calcular. Más 6. Entonces tú tienes 19 puntos de salud. Ah, vale, 19, vale. O sea, que ahora lo que tengo es. 14 de 14. 14. Claro, vale, es como. Vale. Notáis esta debilidad. Vuestra vida máxima ha bajado. Acordaos de cuánta teníais antes y cuánta tenéis ahora si lo queréis, si la vais a bajar. Vale, sí, me la voy a poner. Pero se mata. Muy bien, ¿seguís avanzando? Sí, supongo que no hay otra. Aunque me siento muy débil, digo, Espera un momento. En realidad, yo creo que este bosque tenía dos lugares, ¿no? Está el centro de la luz y está el centro de la podredumbre. A lo mejor no hay que ir al centro de la podredumbre. O sea, que hay otras opciones. Ahora mismo esto está. Es cierto, el centro de la luz puede ser el túmulo. Sí, esto está. Bien pensado. Esto está muy malito, ¿eh? Sí, yo estoy malito también. Dice Baozen mientras una uña se le cae blanca completamente. De hecho, es como en estas películas que notas la uña, la notas rara, la coges y haces así y desaparece. No es carne, pero ya no es tu uña, ya no tienes uña. Deberíamos dar la vuelta, amigos. Vale, entonces nos hemos equivocado de camino. Hay que ir hacia el norte, ¿no? Hacia la luz. Espero. Corramos. Y no sé cuánto. ¿Volvéis entonces? Sí, pues vamos a morir. Muy bien, vale. Es que me da mucho miedo. Pues si volvéis, si seguís caminando en la dirección contraria, llegará el momento en que la podredumbre disminuya, el bosque vuelva a ser de un tono oscuro. Y vosotros lo que vais a hacer es, esta podredumbre os la vais a ir quitando de encima y vais a recuperar 5 puntos de golpe máximo, pero solo vais a curaros 3. O sea, ¿más vida de la que tenía antes? No, ahora mismo todos tenéis la misma vida que teníais antes, pero 2 puntos de salud menos. Como si con solo acercaros ahí hubieseis hecho 2 de daño. Pero al no estar ahí, habéis recuperado vuestra vida máxima. No obstante, Baozen tiene ahora... El pelo de Baozen deja muchísimo que desear. Hay algunas calvas. La ropa de Hícoras está casi podrida. Ifrab, el agujero que te había remendado la chica ya no es, vuelve a ser un agujero. Y tu capa por la parte de atrás está corroída y casi rota. Vinicius, tú igual. Tus ropajes están manchados y tu pelo se ha vuelto algo más canoso. Al pasarte la mano ves ceniza cayendo. Oh, el pelo. ¡Mi pelo! Espero que esto se recupere. Espero que esto sea reversible. Si no, joder, no seré el mismo. Corramos. Dime, más deprisa. El mismo, yo soy todo pelo. Y sigo corriendo. Exacto, parece que el más afectado aquí es Baozen. Yo estoy asustado.
Muy bien, pues si continuáis caminando, queréis entonces podéis llegar hasta el lugar donde cambiasteis de dirección y seguir hacia donde ibais originalmente. Sí, yo creo que por lo menos a un sitio donde no nos muramos por andar. Sí, eso es. Eso es un buen. Pues si continuáis ese camino, finalmente vais a llegar a un lugar donde todo está... O sea, la podredumbre ahora va a aumentar, la vais a ver muy marcada. De hecho, llegará el momento en que lo volváis a ver todo blanco, todo sucio, todo podrido y todo muerto. Pero a vosotros ya no os afecta. Y de hecho, los pulsos estos los notáis desde donde os habéis alejado. Camináis por un bosque como si estuviese cubierto de guano, como si estuviese cubierto de un sedimento, pero todo es ceniza rota, los árboles, algunos... ¿Podéis escuchar algún árbol cayendo? Deshaciéndose en una nube de polvo y de podredumbre. Y si seguís caminando, finalmente vais a llegar a lo que parece una construcción, una especie de colina y una puerta de roca. Todo es blanco aquí. Pero este blanco muerto, este blanco apagado. Nada brilla, pero es blanco, un blanco sucio. Y veis una enorme puerta, un enorme arco, con una losa que podía estar dentro, hecha añicos, hecha trozos grandes desde el interior. Y claramente podéis ver lo que sería una especie de camino de podedumbre. En estas hierbas hay una que literalmente no hay hierba ya, ahora se ha hecho vacío, que va hacia donde estáis vosotros y luego hacia el este. Esas son las puertas que tenemos que cruzar rápido. Eso parece. ¿Tú, Hikorak, sigues en modo ciervo o ya? No, ya es humano. No, ya soy humano. Vale, guay, mejor será más útil así. ¿Qué pasa, Hikorax? Si salimos vivos, escribiré una canción sobre esto. Vayamos. ¿Vais a entrar entonces? Sí. Sí. Pues... Espera. Antes de entrar, por lo menos me voy a molestar en dedicarle unos 10 o 15 minutos a buscar a ver si hay algún otro acceso. Es como una especie de túmulo, ¿no? Por lo que entiendo. Exacto, es una colina con un acceso. Muy bien. Vale, esperad un momento. Conozco enterramientos de este tipo. Es posible que haya alguna otra entrada. Es que voy así un poco como a rodearlo y buscar a ver si hay alguna otra entrada. Yo voy a hacer lo mismo, ya que al ser clérigo conoceré bastante los rituales funerarios. Que no vais a encontrar. No hay ninguna otra entrada. Lo que sí vais a ver es en la parte superior, en la parte alta, con un poco de complicación podéis subir arriba. Que está eso, está como cubierto como de tierra, ahora completamente podrida, completamente blanca, completamente yerma. Arriba hay lo que parecería una especie de zona desde donde que no está de este blanco, sino que todavía quedan como brillitos de este tono azulado. Como que el haz de luz salió de ahí. Y está un poco como al fondo del túmulo. Si el túmulo es una cosa redonda, este halo de luz está como lo que sería el fondo. Vamos a acercarnos un momento a ese halo de luz. Es lo que veis. Es como que podéis suponer fácilmente que de ahí salió esa luz hacia el cielo. Pero ahora lo que veis ahí no es más que... En el suelo no hay más que... Es como brillo, una cosa muy extraña. Pero es todo muerto y yermo y podredumbre. Yo mientras estoy intentando abrir la puerta. La puerta está abierta. Ah, vale, es un gigantesco agujero. Ah, vale, pensaba yo que eran dos puertas de roca. No, vale. Están rotas. Era una puerta de roca. Ahora es pulsada hacia afuera y completamente perfecto. Rota. Perfecto, pues como tengo un kit de aventurero, seguramente ahí tenga antorchas. Y enciendo una y exploro sin meterme. Bueno, meto un metro, muy un metro bien. Dentro. Pues nomás, vamos a ver cómo te metes ese metro dentro. Alejad un poco el zoom, os diría. Pues yo lo tengo al 50. Pues. Al 50, si bajáis hasta abajo. Yo me veo. Lo vais a ver. Vale, no me veía.
¿Vale? En teoría, cada uno de vosotros tiene acceso a su personaje. Sí, yo le tengo. ¿Vale? Movedlo, si eso, poco a poco, para que no choquéis contra ninguna pared. Buah, la luz está. No veo nada. Héctor, baja hacia abajo. Ah, espérate, a lo mejor no te he dado control. Aguarda un momento. Aguarda un momento. Aparte que. Sí. Vale, espera. Ya sé, es que no te había puesto luz dinámica, perdóname. Porque cuenta conmigo una cosa, que llevo el bastón de luz, dame un poco más de luz. Sí, y la antorcha ahí. Igual, os voy a poner a ti, en vez de 20. En vez de 20 de luz, te voy a poner 30. Yo no puedo hacer. Y 40. No puedo volver de luz a dejarnos a mí y a Ifrac como que vemos. ¿Vale? Pero que no emitimos luz. Nada, pero en este caso, o sea, sí, de normal se hace eso, pero yo en este caso he puesto para que todos los personajes se vean. Porque así en el vídeo se ve mejor. Es que si no, luego en el vídeo solo se ve a uno. Me he puesto en los ojos de uno. Pero sí, así lo tenéis bien. Ahí lo que veis es la pared de este túmulo. Y si os movéis hacia la derecha, aquí, más o menos, a la derecha tenéis la entrada, ¿eh? Aquí. ¿Puedo discernir realidades? Puedes discernir realidades, sí. Vamos a discernir un momento, porque este es un buen momento para discernir, antes de que la gente empiece a caminar demasiado y salten trampas, ¿eh? Guiño. ¡Me gusta caminar! Entráis y hay cuatro estatuas con una lanza cada una. Vamos. ¿Cómo me pico ese mambo? Discernir realidades que está, ves una zona muy oscura y, de hecho, hasta hace poco... te habías puesto un cuervo con mucha visión y de alguna manera tu cuerpo se ha quedado con esa cosa, entonces ahora mismo estás un poco cegado porque una antorcha y un palo de luz, y tan acostumbrado has estado a un bosque completamente oscuro que ahora es como, ahí. Vale, pues yo con la antorcha pues avanzo, meto un poquito dentro. Muy bien, pues métete un poquito dentro. Y voy avanzando porque aquí hay que meterse. Y voy mirando donde piso y avanzando muy despacio. Pues lo que vas a ver cuando entres en este sitio, cuando entres en este túmulo, es eso, un pasillo completamente a oscuras. Así, una especie de... Todo es roca. Notáis algo de... Hay algunos adornos en este sitio, ¿vale? Hay como ornamentos en el lugar en el que veis. No avancéis mucho más. Avanzó mucho. alguien ha avanzado un montón. Y ha visto cosas que no debía. De hecho, ¿quién ha sido? He avanzado yo, pero he vuelto detrás enseguida y he dejado de verlo. He visto que había algo y he dicho, no sé lo que es eso, pero socorro. No, pues ahora me lo tienes que interpretar. Vale. Tú has salido alejándote de tus compañeros hacia adelante. Sí, porque me estaba molestando la luz. Ajá. Me he ido acercando, ¿vale? Te has metido en esa oscuridad y de pronto... ¿Dónde estás? Aquí hay algo y he visto que brillaba algo y he dicho, ¡hostia, socorro! Y he vuelto corriendo. Vale, pues lo que has podido ver... Es tan rápido que no he visto lo que es. Lo que has podido ver por encima es que al pasarte por ahí has visto brillos y te ha llegado a tus oídos el sonido de algo pegajoso. ¿Hay algo ahí? Algo líquido, algo blandiblú. Señalo hacia allá. Algo que brilla y que es suena extraño. Habrá que acabar con lo que hay aquí. Hay que llegar hasta el final y descubrir qué es lo que está matando al bosque. Por cierto, el túmulo es esta canción. Porque si no, ¿a qué hemos venido aquí? ¿Para irnos? Hemos venido aquí para que yo cree una canción donde cuente nuestras aventuras. Así que no seáis cobardes. La cantas cuando la esté yo, por favor. Venga, valiente. ¿Contaban con yo perdiendo el pelo? Vale, yo avanzo, espero que soy el único valiente de aquí. Yo también me dispongo a avanzar, ya que es mi responsabilidad por llevar la luz. Pues el primero que se ha puesto delante, lo que veis frente a vosotros es que todo ese pasillo está cubierto por una especie de
baba negra y necrótica, con pústulas y es una especie de hasta burbujas, como que crecen y se comprimen. Una masa que cubre completamente el pasillo y parece que parte de las rocas de alrededor, que hiede a muerte, a putrefacción. Una cosa que a ti, Baozen, que te huele, con tu olfato ahora mismo está más desarrollado, te echa para atrás y te huele a lo peor que has olido en tu vida. Es una cosa que huele a azufre, a acre, a muerte. Te amo si arde. Y le paso la antorcha a un... Sin pisarlo yo, le toco con la antorcha si arde. ¿Es lo que haces? Le pongo la antorcha. Pues cuando pones la antorcha, lo que haces es escuchar un chillido agudísimo, un sonido que te hasta te hace para atrás y se echa hacia atrás y no ves una parte así como quemada. Se echa hacia atrás y lo que hace acto seguido es echarse hacia adelante. Al notar esta reacción, va a abalanzarse sobre vosotros, puesto que estáis los cuatro en ese sitio. Sí, ¿cómo se han quitado? yo lo que vi es que estabais los cuatro, pero... Sí, no, pero se han quitado cuando han dicho que se abalanzan. Debo decir que no me he movido. Pues lo que va a hacer es que se abalanza sobre ti, Vinicius, y te va a... Si lo que vas a hacer es... Bueno, me vas a decir lo que vas a hacer. Esta masa burbujeante y babosante se está tirando contra ti. Vale, pues lo que voy a hacer es intentar esquivar su ataque. Muy bien, si lo que quieres es... Hacia un lado. Entonces tienes que desafiar el peligro con destreza. Vale, eso es... ¿Cómo se llama en inglés? Defy Danger. Y luego le das a Dex. Sí. Destreza. Venga. Me saco un 9. 9, muy bien. Vale, pues lo que te voy a decir es que efectivamente te vas a saltar, vas a salir de ahí, la cosa va a caer sin afectarte, pero tu antorcha va a caer al suelo. Vale, la... No hay problema. Ruedo hacia la derecha, ¿vale? Ruedas hacia la derecha, muy bien. Pues al rodar la antorcha cae y la masa cae encima de la antorcha. ¿Había alguien más ahí delante? Yo estaba ahí. Supongo yo detrás suya. Pero por el lore me estaba hacia atrás porque olía mucho. Vale. Pues lo que va a pasar... Mira, me gusta lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es que os vais a poner todos... O sea, salvo Vinicius, que ahora está en la parte derecha, el resto estáis en la parte izquierda. Oh. Así que todos poneos un poco hacia la izquierda. Porque la masa se va a pegar aquí y se va a quedar ahí pegada. Yo me alejo un poquito más. Ha dicho necrótico, así que es posible que sea uno muerto. ¿Puedo usar Turn Undead para alejarlo? Puedes usar Turn Undead. ¿Qué puedo usar uno muerto? Sí, pero... Detectas que pese a ser un no muerto, bueno, pese a ser tan podedumbre o algo así, no parece un no muerto. Pero pienso que lo podría afectar. Si lo vas a hacer, no te va a funcionar. Parece, vale. Literalmente, parece orgánico como tal. Al caer encima de la antorcha sí que habéis escuchado más chillidos, pero luego el psss de la antorcha al apagarse. Ha caído un momento, no tan rápido. Porque yo estaba mirando a esa antorcha con mucha atención. Justo cuando se va a apagar la antorcha, ajá, justo cuando hace el eso, o sea, es cuando rezo una plegaria muy veloz a los espíritus del fuego, ¿vale? Para que la antorcha, como que se consuma todo lo que es la antorcha en nada de tiempo. O sea, como, ¿vale? O sea. Me gusta. Me gusta. En un segundo se convierte en fuego. Me gusta. ¿Vale? Haz la tirada. Así que. Ahora va a resultar que el fuego le hace más fuerte o algo de eso. No creo. Bueno, venga. Entonces, elijo una. Adelante. El efecto deseado tiene lugar. Y por tanto,
no he podido pagar el precio que pidan. No. Claro, o sea, como has conseguido que el efecto deseado tiene lugar, pasará algo aparte. Y además, no tengo ningún control sobre lo que está pasando. Exacto. Tú lo que haces es convocar a ese fuego, notas esos espíritus que viven en cada objeto, en cada piedra, en cada hoja, en cada rama, y les ordenas que crezcan. Y ordenar que crezca un fuego es como tirar un bidón de gasolina a una hoguera. Ordenas que crezca, pero no tienes ningún control sobre ello. Y lo que vas a conseguir efectivamente es que ese fuego se vuelva gigantesco y envuelva completamente a la masa putrefacta, haciendo que os echéis hacia atrás todos, tanto Vinicius hacia su lado como los demás hacia el otro, porque este fuego crece y crece y crece, y la mole de podredumbre va a empezar a arder, va a empezar a quemarse. Pero lo que va a pasar es que al quemarse va a retroceder hacia Vinicius. Le grito: ¡corre, Vinicius, corre! Y sí, me alejo. ¿Se mueve muy deprisa? No se está moviendo, sino que lo que va a hacer es quedarse aquí y en esos últimos estertores de grito y chillido y ¡ay! Muerte y putrefacción va a deshacerse en una masa de fuego y de lo que veréis como petróleo y alquitrán, que ha marcado bastante superficie y bastante altura. Ahora mismo tocar esa cosa es muerte y podredumbre, pero parece que está muerta. Todavía es, ahora mismo es como si hubiese si se hubiese esparramado un barril de alquitrán ardiendo y estuviese, pero alquitrán ardiendo a esta altura, a la altura de los ojos. Sí, no veo nada. Voy a intentar saltar. No intentes cuidado, saltar. Cuidado. No intentes hacer locuras. Aquí hay otro túnel, vamos a intentar buscarte, ¿vale? Venga, avanzaré yo como pueda, tientas. Muy bien. Bien. Pues Vinicius, separado, que suele ser buenísima idea. Vinicius, tú ves un poquito, ¿no? Sí que ves algo. Sí, vale, pues yo avanzo. Muy bien. ¿Cómo que veo? Tu personaje ve, ¿no? O sea, ves. Vale, ok. Pues dame un momento. A ver, paciencia. Vamos primero con la aventura de Vinicius y después vamos a ir con la aventura de los otros, ¿vale? Vale, vale. Entonces, dadme solo un momento, que lo primero que tengo que hacer es poner que yo también controle a Vinicius. ¿Cómo se hacía esto? Yo logré controlar directamente, ¿no? Pero lo que quiero hacer es que mi personaje Levillator pueda ver a Vinicius para que en el directo se vea lo que tú ves, porque ahora mismo no se ve. Pero esto se hace así. El caos. Guardar cambios. Perfecto. Ya veo a. A ver un momento. Por algún motivo no llego a ver a. No llego a ver a Vinicius. Mira, pues estoy aquí. Sí, no, o sea, te veo, pero no veo. Vale, pues nada, para no voy a molestar mucho. Para que no sea narrativo. Bueno, desde ahí lo que ves. Desde ahí lo que puedes ver. Es como. Espera, voy a recargar. Bueno, seguimos. Es una puerta a tu derecha. Y frente a ti un pasillo. Vale. Puerta, ¿no? Y pasillo. Ajá. Vale, no me voy a meter en una puerta. Quiero reunirme con mis compañeros. Entonces, voy avanzando. Como no veo mucho. Muy despacito. Y voy gritando sus nombres. ¿Vale? Hirokaz. Y Frap. Bowser. Tus amigos escuchan tu voz. ¿Y justo donde estás ves algo más ahora mismo? Sí, veo algo naranja. Muy bien. Amarillo. Pues ves. Luce, o sea, ¿veo una luz o qué es lo que veo? No. Es. Parece una especie de. Parece bronce. Vale, sigo avanzando. Si veo que no se mueve. Sigue avanzando. Pues frente a ti, lo que ves es una estatua de bronce.
Una estatua de bronce de una mujer. Me fijo en ella. Me fijo si hay algún detalle, pero no mucho, ¿vale? Porque lo que quiero es encontrar a mis compañeros. Es una mujer... Es una mujer bella. Es una mujer regia. Es una mujer alta. La estatua está completamente tallada en bronce. A ver, ahora lo vemos. Vale, perfecto. Tenía que recargar la página. Una estatua en bronce. Es una mujer de largos cabellos que sostiene en sus manos un cuervo. Sus manos sostiene un cuervo. La referencia. ¿Quieres fijarte más de cerca? No. Como por ahí no puedo pasar, entiendo, ¿no? ¿Cómo que por ahí? ¿Por dónde? Por donde... Ah, vale, es que no me he fijado que la estatua estaba ahí. A la izquierda, de hecho, nada más llegues a la izquierda, vas a escuchar a las voces de tus compañeros. Corro, corro. Chicos, ¿estáis ahí? ¿Ellos me escuchan? Sí, si avanzáis hacia el número uno, vais a ver a Vinicius saliendo de otro pasillo. ¡Qué alegría! Muéveme el tokencillo un poco, por favor, Master. ¿No tienes control? Sí, pero es que todavía... Ah, sí, vale, que tenías algún token encima. Puede ser. No, simplemente que no estaba delante del ordenador. Ah, vale. Estaba escuchando eso, pero no... Sí, sí. Ah, verdad, no te había visto. Perdón. Vale, ok. Sí, sí. No pasa nada. Claro, es que como iba el micro también ahí. Claro. Sí, sí. Yo solo puedo oír cuando me voy. Vale, pues esto es yo lo puedo que... hablar, pero porque me han dicho cuando me alejo se me oye más bajito. Lo cual me parece súper misterioso. No se nota mucho. Bueno, esto es lo ¿no? que esto es lo que ha pasado. Ahí había una estatua de una mujer. Pero... Quizá debíamos estudiarla, pero... Os había escuchado y me he venido corriendo para acá. A mí me gustaría verla. Pues mira, por aquí, ven. Sígueme. Por cierto, antes os voy a hablar de la sala en la que estáis. Venga, vale. En esa sala hay dos grandes puertas. Ambas están profusamente cubiertas de bajorrelieves en bronce que describen ciertas escenas con gran detalle. La puerta norte, la que tenéis delante, a la que está mirando el Karumes, el panda, muestra un ejército marchando, cargado de grandes tesoros después de haber saqueado lo que parece un palacio hecho de árboles. El ejército lleva los estandartes de los siete clanes, con el clan del cuervo a la cabeza. Además, por lo que parece, hay un mapa del bosque con siete asentamientos en él. Seis de ellos coinciden con pueblos que aún existen. El séptimo parece... una parte, o sea, si muestra el mapa, muestra como el núcleo de la ciudad central, esta que visteis. Hay seis ciudades y hay una que está en el bosque más allá del túmulo en el que estáis. La puerta oeste muestra al rey en su trono. Junto a él se encuentra una mujer de rasgos élficos y flanqueándoles hay tres hombres a cada lado, como protegiéndolos. Cada uno lleva el símbolo de un clan. Bajo este grabado hay otro en el que el rey y los seis nobles se enfrentan a un terrible mago. El rey atraviesa el corazón del mago, pero los rayos que salen de su bastón abaten a los seis líderes de los clanes, mientras que la mujer élfica huye de la escena hacia un bosque. ¿La estatua es de una mujer élfica? Sí. Puedes ver que es quizá la misma que hay... Esa mujer es la de la estatua. Vayamos a investigar. Mira, aquí vale. Está. Era un cuervo. ¿Será la mujer del rey cuervo? No lo sé. ¿La reconozco con mi conocimiento de bardo? ¿Si es una heroína? No. Reconoces que es la mujer que aparece en el grabado. Ok. Yo quiero... detectar magia para ver si hay algún tipo de hechizo o algo sobre la estatua. Adelante. Espérate. Primero lanzar hechizos. Vale. Y luego detectas la magia. ¿Qué te ha salido? Un 9. Vale. Te voy a decir lo que va a ocurrir. Detectar hechizos. Detectar magia. Muy bien.
Frente a ti, la estatua que tienes delante no es más que una estatua. No obstante, cuando lo haces, cuando haces esto, escuchas o sientes más bien, cuando estás sintiendo esta magia, notas un pulso en este lugar. Y el pulso no parece como que... No parece que tú hayas reaccionado a esto. No parece que tú hayas detectado magia. Sino que el pulso, tú lo sabes, es como si alguien hubiese detectado tu magia. ¡Oh, chicos! Creo que alguien nos ha detectado. Lo he sentido aquí. Aquí. Sí. No estamos... Esto es malo. Esto es muy malo, porque tenemos un ser que es capaz de hacernos enfermar, como hemos visto antes, paseando por aquí cerca, que seguramente acaba de darse cuenta de que hemos entrado en su tumba. Si hay alguna manera de acabar con este ser aquí dentro, tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, durémonos! Sí. Es posible que sea un liche o algo así, que todavía no se ha despertado del todo. Vale, ¿por qué puerta? Si se llega a despertar del todo, no tendremos oportunidad. ¿Qué más da? Vale, la puerta que representa la lucha. El ejército está aquí, ¿no? Por donde está la mujer. La que puerta salió corriendo hacia el bosque. Puede ser esta, ¿no? Esa, a ver, la puerta del norte, esta de aquí, es la que representa el ejército cargado de tesoros y los siete clanes. Esta puerta es la que representa primero al rey y debajo al rey falleciendo. Esta. Y es donde sale la mujer. Pues ¿no? esta, sí. Claro. ¿Se vale. puede abrir? ¿Se puede empujar? Probadlo. ¿Con una tirada de fuerza? ¿Pero tiene cerradura? Vamos. O sea, ¿qué decir? ¿Es una puerta normal o...? Es una puerta de roca que puede empujarse. Pero él pesa pesa como una condenada. Esperar. Bueno, tenemos nuestro panda con nosotros. Sí, eso es lo que te iba a decir. No, ¿quién? Fuerte. ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a ayudar al...? Yo soy bastante puerta? Fuerte. Yo también. Deberíamos empujar. Muy bien. A ver, para hacer esto, uno empuja y los demás dan ayudar. Que es una acción. Vale, pues yo voy a tirar, porque yo no tengo mucha fuerza. Voy a tirar artes arcanas a alguien que ayude. ¿Quién va a ayudar? Yo estaba empujando. O sea, uno, digamos que mecánicamente, uno empuja, los demás ayudan o hacen como Vinicius, que es hacer una magia. Vale. Pues pero empujar como tal, solo empuja uno. Más uno de fuerza. Vale, pues tengo más uno de fuerza, creo que soy más fuerte de... No te creas, yo estoy bastante fuerte, lo que pasa es que estoy... Me he puesto mucha fuerza de poca constitución para representar que soy un poco viejales, pero estoy como en buen estado, sí, pero sí. Tengo ya como muchos achaques y dolores, ¿sabes? Vale, o sea, pues yo le tiro al otro panda, artes arcanas, ¿vale? Empiezo a hacer un cántico y voy a tiro con carisma. Adelante, artes arcanas. Pero eso artes arcanas. Sí, lo tienes debajo. Vale. Sí. Vale, recuerda que puedes darle dos efectos, Sí, pero lo paso. Sí, con 7. Bueno, claro, con un 7 pasan más cosas. Muy bien. ¿Qué efectos quieres dar? Le voy a dar el efecto de que la próxima vez que alguien ayude con éxito al objetivo, recibe más 2 o más 1. En este caso sería más 2. O sea, Ifra, por ejemplo, que es el que me ayuda. Eso. Muy bien. Y el otro es que le voy a dar que le doy un más 1 de 4 en su próximo tirada de daño. Porque puedo usar dos. Muy bien. Efectos. Pues Ifra. Eso. De pronto, la voz de Vinicius, que siempre a veces te quejas de que es quizá muy molesta, muy resonante, muy... Ahora notas como que aparte de eso te envalentona. Notas que esta voz que tiene él te hace más... te ensancha, te hace más fiel. De hecho, en ese momento agradeces que Vinicius esté aquí contigo, con sus magias para eso. Entonces notas esa fuerza y casi podrías llegar a pensar que tu siguiente golpe él también lo va a estar viéndolo y va a estar seguro de ello y va a estar apoyándote en tu siguiente golpe. Tienes más 2 a ayudar. ¿Quién va a empujar entonces? Hikorax, ¿no? Yo empujo, venga. Pues muy bien. Ifrap, haz ayudar
que es ayudar a Aiden a interferir. Ayudar a interferir. ¿Y yo puedo ayudar también? Sí, ¿no? También ayudar a interferir, lo mismo. Vale, yo ayudo. ¡Vamos, chico! Empujar, pues, ¿qué sería? Baozen ayuda a cero, ¿vale? Baozen lo que va a hacer es... Pues, de hecho, lo que va a hacer Baozen con ese 3 es molestar a Hikorax. Entonces, lo que va a hacer es también como... Se puede tirar de la puerta cuando como, hay que empujar. Como, ¡yo ayudo! Y pone las manos de forma que te tienes que poner peor. Entonces, tú lo que vas a tener es un menos uno. Es una tirada de fuerza, Hikorax. Vale. Pero, como está Ifrab, tienes un más 2. Entonces, lo que vas a tener en general es un más 1. Más 1 a tu tirada de fuerza. ¿Qué ha salido? ¡Una pifia! Ya ves, chaval. Una preciosa pifia. Con un más 1 es un 4. Sigue sin pasarlo. Pues lo que vas a hacer es empujar esta puerta vieja, esta puerta tan antigua. Y lo que va a hacer es... no sabes bien, no sabes si hay una bisagra, no sabes cómo tiene que ser. Entonces vas a empujar por el lado de la bisagra y vas a escuchar cómo se rompe algo de hierro. Al romperse esto, ves que la puerta ya no sé, si antes se desplazaba un poco, ahora ya no se mueve en absoluto. Está muy atrancada. Esto se ha quedado bloqueado, chicos. Pues solo con fuerza no podréis abrirla. Habrá que probar la otra. Miro a nuestro querido bardo. Digo, tú no sabes de truco para abrir puertas, ¿verdad? No. Seguro. Un bardo raro. Seguro. Yo lo que hago es tocar canciones, que sé que te gustan mucho. Y os había dado la bendición para que pudierais ayudaros mejor, pero veo que mejor me callo. Escribiré esto como yo saqué de aquí. Y voy y empujo la otra puerta. Lo siento, es que estoy muy grande. La otra puerta, la que muestra el ejército, esa no está cerrada. Esa, de hecho, es desde bueno, una de piedra, pero se abre bastante fácil. Así que si... ¿Veis? Si lo que vais a hacer, lo que vais a hacer es abrir esa puerta. Muy bien. Supongo. Pues abrís esta puerta. De nuevo, intentad avanzar poco a poco. Sí. Sin prisa, porque os puedo decir que frente a vosotros estáis escuchando algo. Lo reconozco con mi oído de artista. Sí, desde luego no es música. Es un re. Oído de música es que desde luego no hay música. Cuando llegáis a ese punto, a la derecha e izquierda. ¿Hay salas? Sí, no son salas como. Bueno. No son salas como tal, son como hendiduras en este pasillo, en las cuales hay en cada una tres estatuas de los clanes. Y debajo veis eso, pequeños, como una hilera de pequeños ejércitos tallados en la roca. Tres hileras por cada... O sea, en cada una de estas salas hay tres estatuas y tres hileras. Okay. Pues voy a investigar un poco estas estatuas, a ver qué tienen. No sé, si igual tienen mecanismos o tesoros o... Muy bien, te puedo decir que... No, o sea, todos son grabados en piedra. Ninguna está en... No están ocupando el espacio. No, ninguna es... Sí, o sea, están ocupando el espacio al fondo y hay un poco de relieve, pero ninguna es que puedas cogerla. Vale. Sí, ves el... Puedo decirte que está eso, el clan de la hoja, el clan de la luz, el clan del agua, el clan de tal... El que falta es el clan del cuervo. En esos seis, los seis clanes, o sea, solo hay seis clanes. El clan del rey. No está el clan del cuervo. Estará más adelante, seguramente. Pues venga, avancemos. Creo que esto no me gusta. Preparo mi arco. No. Y efectivamente, preparas el arco, porque cuando la luz ilumina un poco, lo que veis frente a vosotros. Es esto. Una gigantesca masa de carne, vísceras y huesos. Correcto. Lo que podéis ver mejor ahora que se ilumina es que tiene trozos de hierro, trozos de espadas, un montón de bracitos saliendo, un montón de huesos rotos, varias cabezas nadando en esta
en esta amalgama de vísceras y sangre. Y esta cosa como que reacciona a la luz, esta luz que le acabáis de dar por la antorcha, la pone de pie. Y con mucha pesadez comienza como a moverse hacia vosotros, avanzando muy despacio. Dispara mi arco mientras retrocedo. Yo ya tenía la maza en la mano, así que me preparo para el combate. Muy bien. Vinicius, dispara tu arco. Vale, a ver. Es disparar, que es la tirada de boli. A ver. No sé si habrá salido bien esto. Ahí tienes un 7. Muy bien. Porque, pero esto va con destreza, ¿no? Claro. Destreza, esto va con destreza. Uh-huh. Sí, vale, vale. Vale. Vamos a decir, Vinicius, en este juego la munición no va una flecha uno de munición. Vamos a decir que tienes 5 de munición, ¿vale? 5 de munición pueden ser perfectamente 15 flechas, ¿vale? Vale. Digamos que la munición es como un conjunto de flechas. Tienes que decidir una de esas tres. Tienes que decidir si moverte a un sitio peor, hacer menos un D4 de daño o gastar uno de munición. Si no le eliges esa, no habrías gastado munición. Se considera que tienes flechas infinitas mientras no elijas esa. Vale, elijo la de pierde uno de munición. Muy bien, pues ahora apúntate que estás a 4 de munición. Y ahora haz el daño de tu arco. Tiro el daño, que es el arco, bueno, tiro el daño, ¿no? Sí, le das al arco y te va a tirar el daño automáticamente. En tus objetos das arco y ahí te tira el daño. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, claro, pero espérate. Si no has puesto que... Sí, sí que te lo has puesto. 3, muy bien. Pues... Vale. Claro, pero, por ejemplo, las armas... Todas las armas... A ver, todas las armas digamos que tienen el mismo daño, que es el daño de tu personaje, a no ser que sea un arma mejor, que es un arco más uno o cosas así. Vale, eso que me refiero, ¿vale? Es que no tiene ningún modificador. No, tu arco es un arco, no tiene modificador. Pues es eso, es narrativo, porque me vas a decir dónde le disparas. Vale, le disparo en uno de los hombros. Uno de los hombros. Muy bien, pues en el hombro va a chocar contra una cosa que parece una cabeza, que cuando choca contra la cabeza pega un alarido y se mete hacia adentro en este cuerpo. Ves que la flecha se mete hacia adentro y la criatura continúa avanzando, como si no hubiese notado nada de esto. Tú, Vinicius, puedes retroceder un poco. Los demás, ¿qué vais a hacer? Yo creo que es bestia inmoral y asquerosa e innatural que debe ser destruida, así que voy a cargar contra ella. Muy bien, pues ponte más cerca. Yo puedo hacer una cosa antes que él. Sí. Porque no hago el combate. Ya que veo que tiene la intención de ir a por él, quiero bendecirlo. Muy bien, adelante. Vale, tengo la ficha aquí un segundo. Tiro bendición. Vale, o sea, lo que tienes que hacer primero es lanzar conjuros. Ahora. Vale, ese más uno. Que poco claro, ¿no? Es lo del más uno. Ese más uno decide si dárselo a su fuerza o a su destreza. A destreza sería para moverse más rápido y esquivar, a fuerza sería para atacar. Quiero que vaya. ¿Cómo qué? A fuerza, fuerza. Quiero que sea fuerza. Muy bien, pues entonces, Hikorax, tienes más uno a tus tiradas de sajarraja y las que requieran fuerza. Vale. No obstante... Uno de vosotros tenía un más 4 que he dado yo antes, ¿eh? Más 4 de daño, sí, sí. Ifrap tiene un más 4 de daño en su siguiente ataque. Vale. Ifrap, tienes que elegir una de esas. ¿El qué? Tienes que decidir si este hechizo va a traer una atención no deseada, que eso te puedo decir que la única atención que va a traer es la de esta criatura, o que tienes menos 1 todos tus siguientes hechizos, o que ya no puedes utilizar más este hechizo. Voy a llamar la atención. Muy bien, pues llamas la atención, que ve esta bendición que le has lanzado a Hikorax, y la criatura parece que se ha enfadado más. Parece que de alguna forma ha reaccionado a esa magia. Hikorax, estás frente a esta cosa. Vamos a darle, criatura inmunda. Muy bien. ¿Quieres hacer sajarraja, imagino?
Sí. Lo que pasa es que va un poco lento Roll20 ahora mismo. Entonces, estoy intentando hacer sajarraja, pero despacito. Sajarraja, pero despacito. Sajarraja preventivo. Venga, chico. Venga, vamos allá. Muy bien. Venga, hack and slash. No puedo darle un más uno, así que lo sumaremos nosotros. Sí, se suma. 8, muy bien. Pues es intercambio de daño. Vale, pues venga. Yo le hago un dado de 6, porque ese es el daño de mi personaje. ¿El más uno es para atacar o también es para el daño? No, solo es al atacar. Pues ahí tienes el daño. ¿Vale? ¿No le suma fuerza? No. Efectivamente, la fuerza no me sirve para nada cuando... Solo ¡ay, va Dios! Ah, bueno, sí. Pone que hackar el dash es... ¿Qué es eso? La fuerza. ¿Esa es la hostia que me has dado? Sí. Buah, chaval, me queda un punto de vida. Digamos que con ¿qué arma tenías tú? Una lanza. Muy bien, pues descríbeme lo que has hecho. Yo te describiré lo que ha hecho él. Vale, voy corriendo contra semejante abominación, ¿vale? Con mucha confianza en mí mismo, con mi escudo por delante. ¡Ya! ¡Ah! Le clavo y ¡ah! ¡Qué contento estoy! Porque veo cómo ha penetrado en su carne y digo... Sí, sí, desde luego le ensartas. Le ensartas con la lanza Estoy todo satisfecho, pero claro, entonces levanto la cabeza, ¿no? Y veo cómo me está mirando desde arriba con cierta sorpresa, como... ¿eh? Sí, pero no, realmente, ¿qué es lo que te está mirando? Porque no sabes si lo que te está mirando es la cabeza que hay aquí, es la cabeza que hay aquí, la cabeza que hay aquí, o la cabeza que hay en esta especie de apéndice que ahora cae encima tuya. Y te estrella contra el suelo. Y del ostión que me da, o sea, caigo al suelo y me arrastro varios metros hacia atrás, bastante mal herido y bastante maltrecho. Muy bien, pues la cosa... Me he quedado a nada de morir, o sea, que ir pensando otra cosa. La cosa empieza a avanzar, esta vez cubriendo ahora el resto de pasillo que os quedaba. Avanza eso, pues colocando los apéndices en los lados de la pared y se acerca. ¿Veis cómo ahora, de donde hace la lanza, ahora cae sangre y pus, pero se entremezcla entre la cosa que ya tiene sangre y pus de por sí y continúa moviéndose y avanzando hacia a través del pasillo? Vale, yo no he hecho nada, ¿me toca? No, sí, claro, te tocaría a ti. ¿Qué quieres hacer? Quiero retroceder un pelín e intentar curar a Hikorax. Adelante. Retroduzco, no sé cómo se dice. Estás muy nervioso, pasas miedo por Hikorax. Por eso, voy que has visto como de este golpe se ha clavado varios pinchos, varios huesos rotos. Sí, sí. Vaya bofetón. Sí, sí. Le da lanza. ¡Hala! El monstruo está cogido del manual de Dungeon Wall, ¿eh? Yo no he inventado aquí nada, ¿eh? En otras partidas invento y luego me arrepiento, pero aquí no he inventado nada. Esto es Dungeon Wall. Muy bien, pues... No me salen las cosas. ¿Sí? Exacto, no te salen las palabras. Este hechizo de clérigo, esta bendición, no consigues curar nada a Hikorax. Y la criatura sigue avanzando. Y va a avanzar y está tan cerca que va a atacar a Ifrap. Ifrap, vas a ver cómo... extiende una especie, unos huesos rotos, unos pinchos, entre los cuales aparece lo que parece un cuerpo de persona, formado por varias manos, varias cabezas, varios cuerpos que van a por ti, con pinchos, en lanzas y espadas rotas saliendo de su cuerpo que van a atacarte con un simple golpe. Simple, bueno. ¿Qué vas a hacer contra esto? Intento esquivarlo y hacer un contraataque. Lo del contraataque no existe como tal en este juego. Pero yo lo que pasa que es uno de mis añadidos. Si consigues desafiar el peligro con destreza y superas la tirada con crítico, no con 8, no con 7, 8, 9, sino con más de 9, entonces te permito hacer un ataque gratuito. Lo voy a intentar. Pero si no, pueden pasar cosas interesantes. Ah, me defiendo simplemente. ¿Qué haces entonces? Si no hago un crítico, me defiendo. No, o sea, puedes desafiar el peligro, pero va, o sea, apartarte de él, si no sacas la tirada más alta, va a ocurrir, o sea, pues puede ser que te pongas en mala posición o que atraigas atención no deseada, cosas de este estilo. Ya lo estoy llevando, la atención no deseada. Tú dime qué quieres hacer. Está atacándote, está moviendo un apéndice hacia ti. Su modo sí es bastante fuerte. Yo te digo, me echo hacia atrás y todo el peor.
Muy bien, desafiar el peligro con desafiar el peligro con destreza. Creo que es igual, pero tengo que hacer los dos. Vaya, ¡buah! Por Dios. Pues te vas a comerte el daño íntegro. Ah, has tenido suerte aquí. Has tropezado, has caído al suelo y tan solo una parte de la espada que sostenía uno de los cadáveres metidos en esta abominación te ha golpeado y ha cortado parte de tu cuerpo. Recibes 2 de daño. Como tienes uno de la armadura es reducción de daño, ¿eh? Si tenéis uno de armadura y os hacen 2 de daño, solo recibís 1 de daño. Ok. Entonces, tú creo que recordar que tenías una armadura, entonces solo recibes 1 punto de daño. Vale. Ah, espera, perdón, que yo tenía armadura 2. Ah, pues entonces estás a 3, enhorabuena. Ah, muy bien, bravo. Bravo. Retrocede entonces un poco si quieres, Ifrav. Sí, Vinicius, está muy cerca tuya. Sí, yo empiezo a entonar otra canción y hago artes arcanas sobre. Espera, me lío de pantallas. Hikoras. Sí. Y a ver qué pasa. A ver. Me temo que te falla la voz. Tienes miedo, te vibra y no lo puedes hacer bien. La criatura continúa avanzando. Yo me quedo paralizado ahí. La criatura continúa avanzando, comprimiéndose para pasar en este pasillo, este muro de carne ahora mismo, extendiendo de nuevo pinchos y garras hacia vosotros. Yo no es por nada, pero yo creo que hay que zurrarle, o sea. ¿Qué quieres hacer, Hikorax? Sí. ¿Has dicho que la luz le molestaba? He dicho que cuando ha visto la luz es cuando se ha movido, cuando se ha despertado. Ah, entiendo. Bueno, vamos a zurrarle otra vez, aunque es que estoy a las puertas de la muerte total, o sea, como no saque 10 o más, estoy jodido. Sí, además aquí no hay ni puntos de drama ni esas cosas, Ya. Aquí hay. Bueno, el movimiento de las puertas de la muerte no era muerte definitiva, ¿no? No era muerte definitiva, no. Ese también lo vamos a utilizar íntegro, es otra de las cosas que no me gustó nada. Bueno, pues ala, vamos a zurrarle. Pues hay que zurrarle. Porque. Bueno, no es que. Venga, vamos a zurrarle y ya está. Adelante. Aquí hemos venido a jugar. Zúrale. Ala. Zúrale a una de esas grotescas cabezas. ¡Vaya! Vaya por Dios. Triste zurra que no ha ocurrido. De hecho, es que te vas a introducirte. Vas a introducirte, casi diría, dentro de una de sus bocas, recibiendo 8 puntos de daño en el camino. Pues eso ya es menos 5. Estás a menos 5 de daño. Si hay espacio para negativos, claro. No lo creo. Vale, déjame leer qué hacía lo del último aliento. ¿Puedo tirarlo? A ver lo que puedes tirarlo, tienes que tirar el último aliento. Si te sale menos de 6, has muerto. Toma ya. Pues debo decirte tristemente, Hikorax, que soy devorado. Que eres empalado por estos pinchos y un montón de manos comienzan a cogerte y a introducirte dentro del monstruo. Manos que agarran tu boca y notas tu mandíbula ser destruida mientras empiezas a formar parte de esta criatura. Veis como Hikorax se introduce en esta bestia. ¿Tienes algún sonido de eructo? Tengo. Lamentablemente no. Tengo algo así. Se imagina que el sonido de eructo le iba a venir bien en una partida, ¿verdad? Tengo esto, el sonido de la bestia al tragarte y al introducirte dentro. Así que de momento estás muerto. Oh, God. Los demás, ¿qué hacéis? Cabreado por lo que acabas de hacer a mi compañero, en iras de furia le meto una hostia. Muy bien, ve contra él, carga con todo. ¿Los demás estáis bien de vida?
¡Maldito! Yo sí. Sí, recuerda sí. Que tienes más un D4 de daño. ¡Va! ¡Pero bueno! ¿Qué está pasando aquí? Claro, lo primero es intentar darle, si no... Te... Es que está haciendo un espectáculo, vamos. Sí, sí, pero es que os está saliendo un 1 en todos los dados. En todos los dados hay un 1 y un 4, un 1 y un 4, un 1 y un 3, un 2 y un 2. Es que esto está, es que está, sí, es que está siendo lamentable. Bueno, de peor, de peor hemos salido. Te puedo decir que esta vez no le vas a dar, pero la criatura está muy ocupada devorando a Hikorax, así que no te va a atacar. Está, o sea, ahora está como me queda entre los dientes. Está exacto, está como reciclándose a sí misma, como regurgitándote. Así que no consigues darle este golpe. La tenéis ahora mismo eso, parada mientras termina de devorar a Hikorax. Los demás, ¿qué vas a hacer? Yo, vamos, apoyo, chicos. Quizás si no se lo traga, no es demasiado tarde. Chicos, a ver si puedo intentar frenar ese regurgitación. Por favor, que salga bien. Proyectiles mágicos. Adelante. Lanza el conjuro. 7. Muy bien. Vale. Adelante, tíralos. Voy. Bueno, algo de daño. ¿Lo has tirado? Sí. No he visto el daño. ¿No te sale abajo? No, a ver, espera, se estará cargando. Bueno, de momento te digo que he sacado 4. 4 de daño. Sí. Muy bien, 4 de daño mágico, así que ignora armadura. Pues descríbeme. Veo... Intento fallo de todo el mundo y que se está comiendo a mi compañero y digo... ¡No, Hikorax! ¡Te ayudaré! Y ves. Pongo el bastón en el suelo y lo a un modo de torreta disparo desde el bastón. ¡Bum! Ah, sí, se ha interrumpido la conexión con el servidor. Se me ha muerto. Ahora. Vale, ahora ya me sale a mí. Pues sí, pues cuatro proyectiles como de cristal. Pim, pim, muere malo. Golpean a diferentes partes y la. Comienza eso. Y ahora vuelve a ser la misma bestia de antes. Esta vez os puedo decir que en algún punto en el agujero de masa y carne que hay, veis a Hikorax. ¡Oh! Ahora parte del monstruo, como en una gigantesca lavadora de carne. Y la criatura va a continuar avanzando. Yo preparo, cambio mi arco por mi espada. Muy bien, adelante. Y ataco. Pues tiro mi... Sajarraja, sí. Pero vamos a ver. Es una pifia total. Son dos unos. Sí, sí, es una pifia total. No sé si puede sacar peor resultado. No. Bueno, me largo de aquí que le doy por culo al mundo. 9. Vale, se lo pongo. Pues... Intento golpearle, pero mi espada se la traga su cuerpo y empieza a derretir mi mano. ¿Puede ser eso? Puede ser perfectamente, que puedo decir cómo la espada choca y entonces ves como la carne envuelve tu brazo y comienza a devorarlo. Y para cuando te quieres dar cuenta, quizá ya no tengas brazo. No tengo brazo. ¡Ah, mi mano! El brazo forma parte ahora de la criatura. Que sí, continúa sí. Avanzando. ¿Qué hacéis? Y Frapp, ¿qué vas a hacer? Tengo una pregunta importante. Adelante. ¿Es un no muerto? No lo sé. ¿Qué crees tú esta vez? Yo creo que sí. Es un montón de carne muerta. Sí, vamos a morir aquí todos. Y si son los restos del rey cuervo, el rey cuervo está vivo y ahora ya no. Y el otro no es capaz de acertar un conjuro. ¿Qué quieres hacer? Retener muertos vivientes. Muy bien. Sí, quiero hacer Turundea. Adelante. Me quiero sacrificar para que esta gente se largue y vaya a buscar ayuda. Porque si no. No hace falta que te sacrifiques de ninguna manera. Sí, es lo que quiero hacer. Porque es imposible, ¿no? Turundea lo que va a hacer es dejarlo quieto hasta que volváis a atacarle o tú dejes de utilizar el hechizo. Muy bien. Pues lo que vas a hacer es eso, es levantar tu símbolo sagrado
ponerlo delante. ¡Aleja de bestia! Notas que cuando lo dices tú, parece como que tu dios lo dice contigo. Y la criatura va a quedarse inmóvil. Y de hecho va a retroceder un poco. Está parada y de hecho, al estar parada, os puedo decir que está inmóvil, ¿vale? Si le volvéis a... ahora tenéis un ataque de oportunidad, podéis hacer vuestro daño todos, cada uno, a la vez, sin consecuencia suya. Pero entonces se romperá el hechizo y volverá a atacar. ¡Hagámoslo! Pero yo con una mano no sé si voy a poder hacerlo. Voy a intentar acoger a Hirokaz. A Hikorax. ¿Qué? ¿Veo a Hikorax? Sí, en esa maraña de muerte ves lo que es. Pues yo con mi mano buena. Es un Hikorax desnudo, ahora como hecho de músculo. Ahora. Pero pienso que está vivo o no. No tiene pinta. Vale, pues nada. Le tiro el daño, ¿no? Vais a pegarle todo el golpe, ¿no? Yo le voy a pegar. Vale, recuerda, Ifrap, que tienes más un D4, ¿eh? Pensaba que era un más 4, más un D4. No, más un D4. Yo vale. Un 3. No está mal, es la mitad. ¿Tengo que tirar Hacker Slash? Sí. No, Hacker Slash no, tu daño directamente. El daño. Está parado, no falla. Está, sí, o sea, tu daño. Vas a tu espada, a tu maza y le das a la maza. Vale. Y yo también, ¿eh? Yo le tiro. Le tiro un D4 extra, ¿eh? Sí. Uh-huh. Bueno, bueno, uno y uno, da igual, ha salido lo mismo. Vale. Wow. Esos son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues enhorabuena. Con 12 lo habéis matado. ¿Cómo? Yo me imagino. Con 12, digamos que todos os. ¡Ah! Os Hernández era antes, ¿eh? Os tiráis contra esta masa. ¡Ah! Que la deshacéis y en ese golpe de espadazos veis al cuerpo de Hikorax. ¡Ah! Morir, gritar como el resto de hombres que hay ahí metidos. Y todos se reducen a una masa de carne y podredumbre muerta. Esta ¿Puedo vez sacar en el suelo. A nuestro compañero? Puedes sacar a Hikorax. Sí. Le saco e intento curarle. Lo sacas y lo que ves es a Hikorax. Ahora mismo él es un... Él es un montón de músculo, hueso y carne muerta. Lo que ves muerto se mueve. Pero quizá lo que se mueva es el bicho. Como bueno, tal. Intento echarle magia de artes arcanas. A ver si puedo curarle. Adelante. Yo también. Yo te digo, tenemos que intentar ayudarle. Muy bien. Prepara el símbolo sagrado. Pues, y ahora sí, 9. Lo consigo. ¿Vale? Ocen, entonces, te cura haz lo mismo. Un D8. 9, también. Vale, entonces, elijo... Pero ¿puedo elegir otro? ¿Puede ser el mismo? No podréis salvarle. ¡Tú cállate! ¡Maldito engendro! No de esta forma. ¿Cómo? ¿Cómo? Traedlo hasta mí. Le cojo en volandas. Junto a la estatua. Y se lo llevo junto a la estatua. Guau, esto no me está gustando. Vamos a decir a la voz. Espera un segundo. Uso el WhatsApp de Dios y hablo con él. El WhatsApp de Dios, vale, adelante. El WhatsApp de Dios. Voy a mirar un momento. Tengo que tirar, ¿no? No hay tirada para esto. ¿Sí? ¿Había tirada? No, creo que no. ¿Te ponías? Vale, muy bien. Pasa lo que te voy a decir, es que narrativamente en este lugar tu dios no está presente. Yo no estoy esperando a Ifrat. Sí, no, sí. O sea, tú cargas el cuerpo de Hikora. Sí, sí, yo me llevo la estatua, el que hable con quien quiera. La estatua de la señora. Sí. Cuando llegas a la estatua no tiene nada, ¿vale? Te das cuenta que la estatua no tiene nada, pero... Uh-huh. Hay un brillo extraño que viene de la puerta que ignoraste aquella vez. ¡Ay, Dios! No, que le he cagado. Que he borrado todo el... Lo has cagado. Sí, he borrado toda la luz dinámica. Madre mía. ¿Se ha visto? ¿Se han visto cosas? No, veo lo que se ve ahora, que hay algo ahí, pero tampoco lo sé. ¿Pero cómo borro entonces? Tienes que volver a ponerla, imagino. No, está puesta de nuevo, ¿no?
Sí, sí, ya, sí, o sea, ya, ya, la, pues, ya la he puesto de nuevo. Es que quiero borrar solo una, un trocito. No, no, porque yo puedo, porque yo puedo traspasarla. Antes no. No, los personajes traspasan las paredes. Pasa que la luz no las traspasa. Ah, vale, pues. Vuestra luz, no. O sea, sí, claro, al quitarla habéis visto, pero luego se ha vuelto. No, pero no pasa nada. Vale. Pues, como no. Ahora. Ahora, ya está. Pues de aquí. Ahí lo veo. De aquí es donde veis. Amigos. Algún tipo de luz entrando. ¿De dónde has dicho, perdona? De la puerta que ignoraste, esta que hay aquí abajo. Ah, vale. Sí. Ya lo sé. Entonces, pues llevo el cuerpo hacia allí. Y lo que vas a ver es esto. Oh, ¿me estás llevando para allá? Sí, claro. Yo siempre estoy con el cuerpo, voy con mi muñón, pero te fui llevando como puedo. Yo le sigo. Déjame y lo llevo yo. Lee las palabras. Frente a ti, Vinicius, lo que ves es un libro cerrado. Espera un segundo. Un libro. Es la misma. Es un libro antiguo. Es la misma que la de la Riz. Es un libro antiguo y viejo. De hecho, os puedo mostrar el libro. Ah. Por Morganor. ¿Qué quieres que lea? Magia chunga. ¡Lee el libro! No, esto será peor. Los que no de, sepan de alguna libro. Manera, algo te hace pensar, Vinicius, que tan solo abriendo el libro sabrás qué es lo que tienes que leer. No, lo detengo. No podemos hacer esto. Si quieres salvar a tu amigo, abre el libro. Hay que salvarle. ¿Qué es más importante? ¿Un malo que podemos vencer? ¿O el bueno de Hikorax? Hay que salvarle. Sí, pero el mal se puede vencer. Es el mal. Si yo estuviese ahí, te diría que lo hicieras. Pero no estás ahí. Bueno, sí que está. Sí, de hecho, es que Hikorax sí que hace... Intento coger el libro para que no lo coja esta gente. Vale, no, si pienso. Ya hace eso, recapacito y pienso, vale. Hikorax me diría que no lo hiciera. ¡Cabrón! Vale. Necios, no conocéis la verdad. No conocéis la verdadera historia de los clanes. Soy vuestra única salvación. Si queréis detener al Rey Cuervo. Miro a... Aquí hay un libro de que tirar, ¿eh? Claro. Mira a Ifrat, porque es el que sabe de estas cosas. No. Te averiguaremos más sobre este sitio. Y entonces sabremos si tenemos que hacerlo o no. Vale, pues... Yo me llevo el cuerpo y digo, pues abandonemos este lugar. Quiero enterrar a Hikorax. No, tenemos que seguir aquí. Hasta que no sepamos qué hay que hacer, no podemos salir de aquí. El mundo está en peligro. Yo estoy escuchando con confusión. Digo, pero entonces, ¿es bueno o es malo? No lo sabemos todavía. El Rey Cuervo os engañó a todos. Y ahora campa por el bosque asesinándolo todo. Soy lo único que tenéis para detenerlo y evitar el fin del mundo. ¿Puedo saber con mi conocimiento de bardo si algo de lo que dice me suena a alguna leyenda? No, solo te suena la leyenda del Rey Cuervo. Tal y como la conoces. Vale. Tal y como te la han contado. Si Ifrat, tú dices esto, venga, pues acabemos, investiguemos más y acabemos con el mal que habita en esta mazmorra o lo que habita en el bosque. ¿Y cómo dejaré el cuerpo de Hikorax aquí? Luego vendremos a por él. ¿Lo dejáis ahí, al lado del libro? Sí. No, el libro me lo llevo. El libro se lo lleva él. El libro te lo llevas.
Sí. El libro se resiste a ser cogido. Cuando lo coges, alguna especie de magia hace que pese. Pues así, al principio, si cuando lo sostienes es un libro, si lo acercas siquiera un metro, pesa como si fuese un saco terrero cargado de rocas. Si lo acercas 2 metros, pesa como un yunque. Y de hecho, al soltarlo, parece como que despacio vuelve hacia el sitio, hacia la mesa. El libro no parece que pueda ser sacado de ahí. ¡Necios! ¡Oíd mis palabras! Yo devolveré a vuestro amigo del reino de las sombras. Solos moriréis. Esta será vuestra tumba. No hagamos caso de esta voz maldita. Avancemos. Ifrat, vámonos, vámonos. Nos vamos. Volvemos a donde hemos vencido a ese monstruo. Muy bien. Y volvéis hasta allá. Y le... El monstruo ya eso es una masa de sangre, carne y trocitos de... Vale, trocitos aquí. De hueso y de espada. Desde donde estáis... ¿Tierra, derecha y para arriba? Está todo cerrado, excepto a la izquierda, que hay una puerta. Aquí, amigos, ¡aquí hay una puerta! ¿La abrís? ¿Hay algo escrito? Sí, hay sí. Algo escrito. No, de hecho esta puerta es de hierro y es mucho más pesada. Intentémoslo entre los tres, vamos. Tiro fuerza en este caso. De nuevo, uno tira fuerza, los otros dos le pueden ayudar. Y puedes hacer Vinicius lo de darle más 2 a una ayuda. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es darle más 2 a la ayuda. Voy a tirar artes arcanas. Otro siguiente. Nada, saco un 6 que no lo consigo. Pues yo quiero ayudarle a... Vale, le daré... Bueno, pero si le hubiera le darías un más 1 a la tirada. Que bueno, le dejo a Ifro repetir la tirada. Así que ayuda tú primero. ¿Ayudo yo? Sí, ayuda tú. Vale. ¿Y de otra? 6 fallas pues y ahora 10. Bueno, mira, te ha salido bien. Pues sí, Ifra, te colocas, pones las manos y... La puerta no cede, pero entonces te das cuenta que parece tener algún tipo de cerradura. De hecho, eso tiene como 5 cerraduras. Pues son como, es como 5 palancas de hierro que puedes girar y... Si no os importa, mi espíritu va con vosotros, ¿eh? Vale. Sí, sí. Y al abrir las 5, podéis abrir la sala y a ver un momento, porque voy a buscar algo guay. Que no había pensado, pero que puedo poner. ¿De música? No, de música pues no. De enemigo. Vale, esta me gusta, esta me gusta. Eso está bien. Pero esta la tengo que mover a la capa de token. Vale. Un momento. Vale. Ok. Vale, podéis abrir la puerta. Os la voy a abrir. Iluminación dinámica. Eliminar. Yo estoy detrás de ellos porque oro. La puerta. Lo que veis dentro es un tesoro. De hecho, ahí veis poco oro, pero lo que hay dentro es oro y oro y oro y oro. Es un montón de monedas y de oro. Es un tesoro increíble. Hay cofres cargados con joyas, con colgantes. Es muy grande. Y en el centro de esta sala... De hecho, bueno, sí, hazme una tirada de discernir la realidad, si me lo has dicho tú. ¿Y eso cómo se llama? Discernir realidad es... Un momento. Vale, ya la he visto. Sí. Un 7. Vale, pues hazme una pregunta de esas. Vale, ¿qué pone? ¿Qué ha pasado aquí recientemente? ¿Qué está a punto de pasar? ¿De qué debería estar buscando? ¿Qué es de aquí de valor o útil para mí? ¿Realmente quién manda aquí? No tiene mucho sentido esa. ¿Y qué es aquí lo que no... O sea, ¿qué hay aquí que no es lo que parece? Esa, la última. ¿Qué hay aquí que no es lo que parece? Pues desde luego, el tesoro parece bastante real. De hecho, puedes coger una moneda y ver que está acuñada con... Es una moneda muy antigua, acuñada con un cuervo brillante. Una moneda así rudimentaria. Y es oro bueno. De hecho, Baozen lo mira y él con sus conocimientos de alquimia básica es oro. Y pero lo que te llama la atención, Vinicius, es que en el centro de la sala... Hay
una especie de pedestal que asoma, se asoma un poco entre el oro, si lo apartas un poco, y ve en el pedestal un cristal azul. Ah. ¿Y por qué me llama la atención? Misterioso. ¿Qué es eso? Te llama la atención, te llama la atención porque así ha reflejado la luz del palo de Baozen, ha destellado y has visto que es lo único azul en la sala, porque el resto de gemas, no hay una sola gema azul, todas son rojas o colgantes o cobre, oro, plata. La cojo. Pues nada más la coges entre tus manos, se esfuma como niebla. De pronto se convierte en niebla. Y entonces sientes que puedes llamarla. ¿Quieres llamarla? ¿A quién? ¿Quieres llamarla? Sí. Hazlo, amigo. Pues extiendes tu mano. Ah, o sea, revivir a tu amigo con meja oscura, no, ¿no? Y en pero tu mano... la tentación de la piedra azul... En tu sí. mano lo que se forma es esto. ¡Wow! Fue una espada que se acopla a mi única mano perfectamente. Anda, que si llegamos a abrir esta puerta antes, ¿eh? ¿Qué puerta? Había un bicho medio, no podíamos abrir esta puerta. Un de 10 más 2 y daño sagrado más 3 contra no muerto. Joder. Esta es la espada que ahora está en tu mano. Y descubres que a voluntad puedes hacerla desaparecer y aparecer. Como si fuese niebla. De hecho, no pesa. No pesa. Es como si estuvieses moviendo un lápiz. Puedes hacer así. Y es muy larga. O sea, puedes hacer así y se mueve muchísimo. Y este es el arma que tienes ahora mismo, Vinicius, en las manos. En la mano. Perdón. Pero de hecho no toques. Siempre regalo. Pues. Vayamos. Aquí no hacemos nada. Vamos a intentar abrir la puerta que nos queda y si no, ya decidiremos qué hacer con otro compañero. Venga, vale. Nadie ha tocado las monedas, ¿no? No. No, el tesoro sigue ahí. Yo no lo veo. Un tesoro que os valdría para vivir el resto de vuestras vidas como reyes. Vale. Si intento, pudiéramos vivirla, claro. Intento hacer otra vez lo de darle un más dos a... A quien ayude, así que tiro artes arcanas. La puerta está atrapada. Que esa no se puede mover, ¿no? Solo empujando, no. Yo que tengo de objetos de vale, mi equipo de aventureros tengo algo que me valga para eso. ¿Una palanca o algo? Algo aceite para poder empujarla. Mira, y que sea fácil moverla. ¿Hikoras tiene un bastón o algo? ¿Qué tenía Hikoras de arma? Tenía una lanza y una tenía lanza. Un escudo también. Pues uso la lanza para ver si aguante ese buena calidad, pues a lo mejor puedo hacer algo. Y si no, pues si se rompe tampoco pasa nada. Estilo palanca. Lanza de madera no parece que vaya a hacer mucho. Ya. Podemos usar mi espada antigua. Ya no la voy a necesitar. O de nuevo, no, apenas hay sitio para meter un objeto. La puerta está bastante atrancada. Entonces, ¿qué puedo pensar yo que puedo abrirla? ¡Necios! ¡Vais a morir aquí! ¡Si ya lo sabemos! ¡Pero déjanos morir en paz! Dinos el por qué vamos a morir y quizá te hagamos caso. ¡El rey cuervo! ¡Abrid el libro! Y os ayudaré a detener al rey cuervo. ¿Tú estás seguro, Ifrap, que en no abrirlo es lo correcto? Tú eres el que tiene de los dioses. Mi dios me dijo que viniera aquí, al túmulo. Vale. Pero esto no parece lógico. ¿El qué? El héroe que supuestamente lo salvó. Yo sé que lo salvó. Esto es extraño. Ya, sin más opciones, vamos a lo del libro. Pues nada, llegamos allí y le abrimos, a ver. Ábrese. ¿Quién va a abrir el libro? ¡Yo! El cuerpo de Hikora que está muerto ahí al lado, ¿eh? Sí. ¿Quién va a abrir el libro? Pues ha dicho Ifrap que yo había dicho yo, pero él lo ha dicho antes, así que... Decidid, ¿quién abre el libro?
Quiero ser culpable de todo esto, no yo. Pues coges el libro. Y. Y lo abres. Y cuando abres el libro, una fuente, un pulso de estos que tú que habías visto crece ante todos vosotros y tú caes al y tú, o sea, los demás caes al suelo y tú, Ifra, tus ojos se vuelven blancos y empiezas a hablar en una lengua que en una lengua imposible, en una lengua olvidada, empiezas a hablar y recitas todo, las páginas del libro van pasando una y lees el libro entero, pero en una lengua imposible y en una velocidad que no deja a nadie entender nada. Y es en ese momento cuando una bruma morada, purpúrea, está envolviendo la sala y penetrando en el cuerpo de Hikorax. Y la carne y la sangre de Hikorax comienza a formarse. Pero no formarse como regenerarse, como que la niebla... O sea, si falta un dedo, la niebla toma ese dedo y entonces se empieza a cubrir. Y entonces veis bajo esto cómo Hikorax entero se recompone y despierta. ¡Estás vivo, amigo! Me abraza él. ¡Quita! Ifrav, puedes apuntarte vale. Que... que tienes... como habilidad curar. Curas todo el daño recibido a un compañero que estés tocando hasta sus máximos de puntos de golpe. ¿Qué? Tienes el hechizo curar de nivel 7. ¿Hechizo? Sí, es un hechizo. Tienes curar de nivel 7. ¿Con cuántos puntos de golpe? Con todos. Hikorax, estás completo. A full, como yo. Sí, estás entero. Estás vivo. Vivo. Lo último que recuerdas, de hecho, es entrar en el túmulo. No recuerdas nada más. Mejor. No recuerdas tu muerte. ¿Qué ha pasado? Te desmayaste. ¿No recuerdas nada? Eras una masa de carne, amigo. ¿Una masa de carne? ¿Qué estás diciendo? Sí. Yo lo he visto con ¿Dónde me habéis llevado? ¿Estamos dentro de la tumba? Sí. Es que hay una puerta por abrir. Y entonces, la boca de Ifrav comienza a pronunciar palabras que él no quiere pronunciar. Vosotros, héroes del túmulo, escuchad la verdadera historia. El Rey Cuervo no es quien dice ser. Cadwelon os engañó a todos. Él comenzó las guerras entre los clanes. Él fue el verdadero malvado y mago que luchó durante mucho tiempo. Él me utilizó. Se alió conmigo y pactó para que le ayudase a dominar a los clanes. Durante mucho tiempo estuve junto a él, ayudándole para que unificara los 7 clanes, para cubrirme de oro y gloria. Pero en mis últimos momentos me traicionó y verdaderamente raptó a mi hija y se casó con ella en contra de su voluntad. No pude más que hacer lo que debía. Cuando su ejército vino hasta mí, le maldije y le impedí que se sentara en el trono de Ilnora, su propio reino. Con la unificación de los clanes, Cadwelon quería dominar bajo los poderes oscuros y ser el amo y señor de todo el mundo. Pero mi maldición solo duró por 1000 años. Si Cadwelon se sienta en el trono de Ilnora, entonces el mundo entero se corromperá. Esa espada es lo único que puede matarlo. Escuchad mis palabras y llevad este libro
hasta Cadwelon, en Ilnora, al norte. Pero sed prestos, pues si Cadwelon se sienta en el trono, el mundo conocerá el verdadero apocalipsis. Yo soy Morganor, vuestra última esperanza. Yo, ahora cuando se calla, quiero intentar volver a hablar con Cadwelon en un momento. No, Cadwelon es el rey cuervo. Morganor. Una cosa. El oro está maldito. Y Frav contiene las palabras y parece que ya ninguna palabra más va a salir de él. Oh, ahora no sé qué hacer. El oro nos facilitaría el camino. Y los huevos de carne. Hay que evitar que el rey cuervo... ¿Cómo pretendes que alguien que no tiene brazo, un puño y una espada? Con el otro. Eso es. Ifra, veo que menosprecias a los que tienen problemas. Bueno. Capacitista. Pues, no podrás tocar el... Hícorax, esto es lo que acabas de ver. De pronto, tú entraste en un túmulo... Y de pronto estás de pie, sentado y viendo a uno le falta un brazo. A Ifrav hablando, te le falta un brazo y tiene una espada mágica. Sí, sí, esta es la situación. Oye, a todo esto, Ifrav, si has resucitado a Hícorax, ¿no podrías intentar devolver el brazo a Vinicius? Yo no he hecho eso. ¿Resucité? ¿Perdón? Estabas muerto. Ha convertido carne en persona de nuevo. Seguro que puede devolverte el brazo. ¿O no? Yo solo lo digo. Ifrav, notas en tus manos ese poder mágico y puedes restaurar a tus amigos toda la salud. ¿Pero no puedo restaurar el brazo? Va a quedarse un muñón. Puedes tener un buen... Le cura todo y le dejo un bonito puñón, puta madre. Entonces, ahora todos estáis curados al 100%. O sea, con solo este te puede hacer una prótesis. Podrás comer con cuchara, ¿vale? Bueno, ¿Puedo intentar tirar sabiduría de mago? A ver si hay algo de esa espada. Si he escuchado en algún momento. ¿Sabiduría de mago es una cosa real o es una cosa que te has inventado tú? Es una espada mágica, o sea que es lo que veis es lo que pone escrito en la espada. Tenemos que irnos rápido, cojamos caballos y nos vamos rápido. Vayámonos pues. Pero una pregunta, ¿sabes dónde tenemos que ir? Al norte. Tenemos que evitar que se siente en el trono. Eso. Sí, pero el trono está al norte. Ha dicho que sí. Hola. Hola, te oímos. Sí, ha dicho que está en el norte, en Cadwell. Bueno. Hola. ¿Tú no nos oyes? ¿Estás ahí? Sí. Solo te veo a ti, los demás están. Reinicia. Creo que he tenido como una bajada de mi wifi o alguna Puede cosa. Puede ser, así, porque se te baja un poquito la calidad. F5. Sí. Entonces he bajado como... Los últimos dos minutos no sé lo que habéis dicho, pero bueno. Ah, nada, han decidido... Han decidido... Bueno, sí, están decidiendo. Pues tenemos que ir. ¿Dónde ir ahora? Bueno, si sabéis dónde está el trono, pues yo sigo. Yo es que no sé dónde está. Son las 7. Uh-huh. ¿Queda mucho de módulo? Queda llegar al trono. ¿Tenéis prisa alguna? Queda llegar al trono. Yo no. Y el combate hasta y media puedo aguantar. Lo podemos hacer rápido. Si queréis llegar directamente. Efectivamente, ¿os acordáis que te tienes que ir, Pablo? No, pero bueno, o sea, digamos que si es media horita más, podría estar más que. Sí, sea, no, media horita menos. Os puedo decir que. Vamos al trono. Que llegáis, que podéis llegar. O sea, que desde allí, desde donde estáis, recordáis que Ilnora era ese reino que no aparecía en el mapa.
Entonces, es de las ciudades que pudo ver Hícora cuando estaba volando como cuervo. Se veían ciudades, pero en el fondo no estaba la ciudad. Pero aún así se veía una especie de claro. Entonces, Ilnora está al norte, que es la capital del clan del cuervo, que cayó en desgracia, fue destruida y desapareció cuando murió cuando murió Cadwellon. Y si lo que hacéis es ir hasta allá, finalmente vais a llegar a un castillo completamente derruido. Y lo que vais a hacer, o sea, conforme os acercáis, notáis este rastro de podredumbre, este rastro de muerte y de ceniza blanca. Pero por algún motivo, digamos que ahora no os afecta. Digamos que ahora esto, notáis los pulsos, notáis la podredumbre, pero no os afecta. Esta vez no notáis este maleficio, esta corrupción. Entonces, dadme un momento, porque tengo que poner los personajes en el siguiente sitio. Solo un momento. Que los pongo. Voy a hacer un F5 aquí. Supongo que me voy a curar entero, así. Vale, ahí está. Uy. Ah, claro. A Ifrop no le he puesto. Qué cosa más rara. A ver, Ifrop, ¿quién es? Este es Ifrop. Vale, solo un momentito. Vale. Usar token seleccionado. Vale, ahora. Vale, perfecto. Ok. Pues lo que vamos a hacer es viajar al interior del palacio, a la sala del trono. No te... Ah, claro. Tiene que... Claro, Curino tiene que dejarle entrar. Bart, calla ya. Uy, pero sí que le oímos. Ah, ya sí, sí que te oímos. Vale. Bien, pues... Esto... Qué guapo este mapita, ¿de dónde lo has sacado? Pues no sé, en algún sitio. ¿Y mangado de algún lado? Está chulo. No, este no, esta es. Este es el Rey Cuervo. Cuando llegáis al trono... Espera, que Curino está FK. Bueno, no sé. Sí, solo narro un poco lo que vais a ver. Para agilizar eso. Cuando llegáis al trono, lo que veis es esto. Completamente blanco, completamente rodeado de podredumbre. De hecho, hay como un aura que era lo que antes os hubiese impedido siquiera acercaros a tocarlo. Pero parece que llevar el libro, de alguna manera, estáis protegidos. Este es Cadwellon. Este es el Rey Cuervo que podéis ver. El Rey Cuervo se gira, crujiendo al miraros. No pronuncia palabra alguna. Y levantando esta guadaña horrible y grotesca, que quizá en sus buenas épocas fuese una lanza, la coloca en el suelo y avanza hacia vosotros con movimientos fantasmagóricos. ¿Quién va a ir para adelante? Vamos a hacer un... Yo voy a hacer una cosa. Yo... Ya, esto de dar de hostias no me gusta mucho, pero... O sea... Y, a su la idea y cuando, pa- a, y cuando a pasa a, por encima... Cuando pasa por encima... Momento. Porque lo que va a pasar es que del suelo esta corrupción va a formar dos esqueletos. No hechos de hueso, sino hechos de este sedimento blanco que agarran armaduras tiradas viejas y ajadas del suelo y se van a formar frente a él.
Así que frente a él hay dos esqueletos vivientes. Out of roll. Podemos sí. coger la espada y usarla cualquiera, porque dice Curino que va a tardar un poco. Sí, claro, sí, podéis utilizar la espada. Sí, yo, si es una esta mayor, sí. ¿Quién quiera coger la espada? Vale. Yo voy a llamar a los espíritus de la tierra, en este caso, ¿vale? Para ¿sí? convertir la. O sea, la piedra. Toda la piedra será y fue barro en algún momento. Así que voy a convertir la piedra que está debajo de, en esa zona, ¿vale? O sea, el recuerdo y los secretos y eso, en líquido, ¿vale? Un barro líquido. Y para que se queden ahí atorados y no se puedan mover y esas cosas. Muy bien, curioso. ¿Vale? O sea, así que vamos a por ello. Vamos a llamar a los espíritus. Espíritus, ayudadme. Pues bien, el último. Elige. Elijo que el efecto deseado tenga lugar y ya pagaré el precio que tenga que pagar. Y muy si está bien. Sin controlar, pues sin controlar. Pues lo que va a pasar es que esta vez es como si tiraras un cubo de agua gigante contra una escultura de arcilla para. O sea, imagínate que aquí tienes una escultura de arcilla y quieres mojar una parte. Pues le tiras un cubo de agua. Todo el suelo de la habitación se convierte en barro y vosotros os hundís en barro. Pero efectivamente los esqueletos se hunden y se quedan hundidos en esa roca que ahora es barro. Y Cadwellon también se introduce dentro hasta las rodillas. Cadwellon es bastante alto, pero sí. Y lo que va a pasar, el precio de tu naturaleza es... que no vas a poder llamar a los espíritus de la tierra ni del agua, al menos hasta que pase un par de días. Has abusado de los espíritus ya. Pero los sí, de aire, sí, sí, ¿no? Pero sí, 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 es. Ahora se todo. Está ocurriendo otra idea. Ahora todo para vosotros es barro, es. Joder. Vale. Ya se me ocurrió otra cosa para la próxima acción. Muy bien, pues el primero de los esqueletos va a mover. Intentaría ir a por vosotros, pero es que se mueven tan despacio. ¿Qué vais a hacer los demás? Turno de aparejar a los esqueletos y si puedo recuerdo. Si puedo recuerdo. Adelante. ¿Esto lo tengo tirado? Sí. Tarandea, sí, sí que tienes tirada. Sí. 7. Vale. Desde donde estás puedes detener a uno de los esqueletos, al más cercano a ti. Que lo que va a hacer es estar inmóvil mientras lo mantengas. Cuando dejes de mantenerlo, volverá a moverse. O cuando alguien le ataque, si alguien le ataque, vuelve a moverse. El otro esqueleto sigue avanzando. Eso, chapote. Pero para eso tiene que mantener la concentración todo el rato. Sí, tiene que estar concentrándose en ese esqueleto. Y lo deja quieto, vale. Dándole ataque de oportunidad, pero no, él no puede hacer nada más. Pues yo igual voy y le meto una hostia al que está parado con un ataque de oportunidad. Adelante. Vale, pues reventamos. Pues, el que está parado. Pues lamentablemente no vas a llegar, te vas a quedar más o menos por aquí. No puedo manejar mi token. ¿No? ¿Me has destokenado? No te he destokenado. Ah, no, este es Vinicius. Espera un momento, a ver tú. Es que como los he copiado. Es. A ver, sí, es verdad. Vale. Hikorax. Ya está. Ya estás vale. Tokenado. No, mira, ya sé lo que voy a hacer ahora. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es convertirme en un montón de abejas. Vale. ¿Qué te parece? ¿Un montón de abejas? Algo así como. Un montón de abejas. Adelante, hazme la tirada. Sí, empezó a moverme muy rápido, pero primero vamos a tirar ahí. Me gusta, un montón de abejas. Pero las abejas cuando dañan, se mueren. Sí, efectivamente, pero son muchas. Ah, claro, claro, evidentemente. Pues muy bien, pues te conviertes en un montón de abejas y dale una habilidad más. ¿Qué quieres que hagan estas abejas? Una miel cojonuda. Ojalá. Hacen un sonido insoportable. Un sonido insoportable, muy bien. Sí, vale. Cuando entran en fase, ¿vale? Pues son unas abejas que conociste, que viste en uno de tus viajes, unas abejas que sí, efectivamente.
Es un ruido horrible. Pero sí, algunas se te quedan en el barro al convertirte, pero sí, eres una nube de abejas ahora mismo. ¡Yupi! Digamos que, ¿cuánto pesa una ¿cuánto pesas tú aproximadamente? ¿80, no? ¿80 kilos sí, o así? 80 kilos de abejas son bastantes abejas. Son bastante más que dos abejas. Porque aquí mantenemos la conservación de la masa, entonces 80 kilos de abejas son unas buenas abejas. Vale, pues yo voy volando y luego igual hago, pero ahora por lo pronto lo que voy a hacer es molestar al rey brujo. Espera, ¿tenemos abejas? Vale. Un momento. En la mano lo buscas como token y te puedes salir. Sí, ¿no? Es que sí que hay, sí que hay un token de abejas. Toma ya. Se supone que esto es una. Sí, es una burrada de abejas, sí, sí. Te voy a dar el control de esto, ¿vale? Ahora esto eres tú. Espera, voy a poner aquí a Hikoros por aquí. Enhorabuena, ahora eres esto. Una nube de abejas, qué guapo, me gusta un montón. Pues sí, ves como el rey cuervo mueve la guadaña. Y vas a tener que hacerme un desafiar el peligro, pero con ventaja, ¿eh? Tienes más 3 a este desafiar el peligro para no recibir el daño de las guadañas. Para que las abejas se aparten a tiempo para no recibir daño. ¿Con destreza? Desafiar el peligro con destreza más 3. Hostia. ¡Un 6! Pues es un fracaso. Es un fracaso. Pues bueno, te vas a llevar el daño de Caduelon. ¡Wow! Oh, ¿de qué coño me acabo de perder? Tiene que hacer algo. 5. Pues digamos que en algún momento de este movimiento de la guadaña como que se convierte en el aura que hay alrededor de la guadaña. Toca tus abejas y tus abejas se pudren. O sea, no tienen lo del cuervo que se van pudiendo poco a poco. Se pudren y se convierten en ceniza. Y efectivamente le has atontado, pero recibes 5 de daño. Vale. Y tu 9 de abejas se ha hecho un poco más pequeñita. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más queréis hacer los demás? ¿Qué quieres hacer tú, Baofen? Yo voy a atacar a uno de los esqueletos con magia. Al que está parado. Al que está parado. Si atacas al que está parado, deja de pararse, ¿eh? Hombre, es que este es un golpe seguro. Y. Pero al otro lo tienes más cerca, ¿eh? Al otro lo tienes más cerca. Vale, pensaba que el parado era este. No, el parado es este. Entonces, si ha vuelto Curino, ¿quién tiene la espada? No tengo yo, pues sí que se la de Curino. Le viene mejor a Rengo, ya estoy parando lo mismo. No, la espada tenía Vinicius. ¿No? La espada está vinculada a Vinicius, no se la puede quitar. Por eso he preguntado quién la cogía. Vale. Da igual que si el libro lo hubiese abierto otro, hubiese conseguido otro hechizo. La espada tiene Vinicius. ¡No me sale la magia, amigos! ¡No me sale! ¡Ayudadme! Pues exacto. No sé qué intentabas hacer, pero el esqueleto te pone nervioso. Y se va a poner tan cerca tuya en el barro que va a conseguir atacarte. ¿Qué haces, Baozen? Espera. Un segundo. Vale. No, si no esquivo, ¿qué podía hacer? Sajarraja con tu bastón. Vale, hago sajarraja. Tu daño contra él. Vale, aquí, que ganturra. Tu daño contra el suyo. Lo he lanzado, pero va con lag. Si no, sí. Lanzo otra vez. Ahí está. Espera, un momento que no tenía la ficha del esqueleto. Aquí está. Esqueleto. Vale, ok. ¿Qué te ha salido? Un 7. Vale, pues intercambio de daño. Uso bastón, ¿no? Un de 5, ¿no? Creo que soy un de 4. Sí, sí, eso, lo mío es un bastón. Que te va a hacer 5 de daño. O sea, lo mío es una espada. Tú tiras un bastón. Vale, joder, 5. Me gusta más la primera tirada. 2. Vale, pues recibes 5 de daño y tú a él le vas a hacer 2. Yo creo que es fundamental aquí. Le pegas con el bastón y el esqueleto te golpea con la espada en el pecho. ¡Ah, maldito criatura de huesos! ¿Qué haces tú, Vinicius? Tú eres el que no ha actuado aún. Claro, yo le digo. Métele al rey, métele al claro, rey. Claro, lo digo. Entretener a los esqueletos. Yo voy corriendo, saco la espada y le intento pegar al rey. Salto encima de esa columna. Pasa que creo que esto no lo has oído, no sé si lo has oído. Todo el campo de batalla ahora mismo es barro, es un cenagal. Por la ayuda de Hikorax, que ha convertido todo en barro blandito. Entonces, llegar hasta él te va a ser un desafiar el peligro con fuerza. Si la superas, llegas hasta él. Y podrás actuar. ¿Y eso nos ha beneficiado en algo? Sí, que él también está inmóvil. Y todo es que esto se mueve muy despacio.
O sea, quiero decir, podía haber salido mejor. Oh, mira. Podría haber salido un 10 y un 8. Igual, solo habrían sido ellos. Vale, pues vas a llegar hasta él, pero entonces en ese momento te va a ver y el ataque, si le atacas, va a ser ataque de intercambiar daño. Perfecto, no me importa. Adelante, poder, pues hazme esa jarraja y él tira con un menos 1 por las abejas. Yo no creo que tenga tan buena suerte ahora, por cierto. No, ha tirado un de 10. ¿Cómo que un de 10? No, eso es el daño del arma. Sajarraja es sajarraja. Claro, claro. Pues lo que va a hacer él... Espera, voy a tirarle... Voy a ver si te da o si las abejas le molestan mucho. Pues no te va a dar, fíjate. Las abejas le molestan tanto que no os dais. O sea, las abejas... Ifrab, tú estás conteniendo a este esqueleto. ¿Vas a seguir o qué haces? Voy a tirar una bendición a nuestro compañero. Si haces eso, el esqueleto se activará. Ya, pero no llega en un turno. Lo puedo hacer después y dejarlo quieto. ¿No? Es verdad que puedes mover y alejarnos todos de él o algo. No sé. Puedes tú avanzar y que el esqueleto retroceda. Está obligado a no estar cerca de ti. Pero sí, pero en el momento en que dejes de contenerle y hagas otra cosa, el esqueleto va a ir a por ti. Ya que quiero venga por mí, me da igual, contra un esqueleto. Entonces, bueno, no pues manejar. entonces deshaces el hechizo y te luchas contra él. Quiero ayudar a nuestro compañero que está a punto de vale, pues le puedes hacer una bendición, pero el esqueleto llegará hasta ti. En un turno. Sí. Sí, estáis cerca, va a llegar. Muy bien. ¿Hechizo? Ahora dale elijo, a bendición. Elijo lo primero. Eliges atención. Vale, efectivamente. Bendición. ¿Qué hacía bendición? Sí. Más uno a Sajarraja. Más vale. Uno pues, a todos, supuestamente. No, solo a uno. Vinicius. Vinicius, sientes esa energía y tienes ese más uno a fuerza. Y el esqueleto llega hasta ti. Ifra. Ifra. No, el esqueleto llega hasta Ifra. Sí. Ah, vale. Te va a atacar, te va a pegar con la espada. Uso esa jarraja. Muy bien, adelante. Muy bien, intercambio de daño. No tengo nada más, así que... Recuerda que tienes un más un D4 de aquel que te dio Curino hace mucho tiempo que no has utilizado. Pero, así que... No, ¡ah, no! Sí que lo usaste, sí que lo usaste. Bueno, pues te va a hacer 5 de daño. Au. Y tú a él le vas a hacer 1. Entonces te quedas a 18. 19, vale, 18. Sí, tenías armadura, perdón. Vale. Que te toca a ti, Hikorax. ¿Qué vas a hacer? Pues yo voy a seguir molestando mucho. Me meto por sus orejas, por su boca, por todo. O sea, ser un dolor vale. Para este hombre. Vuelve a hacerme la tirada de desafiar el peligro con un más 3. Allá. Con un más 2 esta vez, porque quedan menos abejas. Un 10, muy bien. Bien. Pues sí, muy sí. La criatura mueve la guadaña y no te consigue acertar. Las abejas que metes dentro de su cuerpo van muriendo, pero parece que le molestan desde luego un montón. Vale, de hecho, tírame un D4 de daño para hacerle al Rey Cuervo. Vamos ya. Pero Vinicius, esto es for you, ¿eh? O sea, métele ahora con la espada esa, guapa. Sí, lo intento, guapa. Pero pasa que yo soy un poco torpe con la espada. Estoy por lanzársela con el arco, pero es que me faltan dedos. Es una cosa complicada. Muy bien. Es el turno de Bauzen, que tienes un esqueleto pegándote delante. Yo voy a intentar otra vez pegarle, porque estoy aquí. No puedo ¿de seguir. Sajarraja o disparar? Sajarraja. Yo creo que me veo más lógico el Sajarraja. Lo quítate aquí, bicho. Muy bien. Espérate, ¿dónde está esa jarraja? Hack and Slash, la primera. No, es que lo traducí. Pues tu bastón no va a ser suficiente porque vas a recibir 5 de daño. Ojo, antes me olvidó que tenía 1 de armadura. Así que. Ah, pues. Ahora recibo 3. Porque, o sea, menos 1 sí. A este y el. Muy bien. Estás oye, a 8. Que no me queda vida, ¿eh? Estás a 8 de salud, esqueleto te ensarta. Te ensarta la espada en el mismo sitio de antes y ¡ah! Comienzas a sangrar. Vinicius, tu turno. Venga. Vamos, Vinicius, dale, por Dios.
Tienes, vale, tienes de nuevo un más 2 a esta tirada porque le tienes, vale, justo delante y está ocupado con las ovejas. Más 2, más 2, más 1. Más uno. Es un, no, es un 8 en realidad. Vale, muy bien. Ese intercambio de daño. Él te ataca, tú, vale, le atacas. Es un de 10 más. Espera, voy a mirar lo que hace. Un de 10 más 3 porque es un no muerto, seguramente, ¿no? No es un de 10 más 2, creo. Más 3 porque es un no muerto. Es un de 10 más 5. Más 5, vale, pues lo voy a tirar. El de 10 más 5. ¡Mira, 15! ¡Guau! ¡Wow, 15! ¡Wow! Pero él te hace 11. Ha sido buenísima tirada para los dos. Ah, ¡qué increíble esto! Vale, muy bien. ¿Sigues vivo, Vinicius? Sí, sigo vivo. Me ha... Sí, me sí. Ha, me ha describe, brazo, descríbeme, brazo qué le hace, descríbeme qué le haces tú y qué te hace él. ¿Te lo decido yo o no? Sí, no. Dímelo tú. ¿Qué haces tú? Vale, pues yo le hago un buen tajo. Pues imagino que... ¿Puedo hacerle que pierda su arma? ¿O eso es mucho? Ha sido una tirada media, así que puedes... Sí, puedes destruirle el arma. Pues le corto el brazo y el arma se le cae al suelo. Y él a mí me hace lo mismo. Me da en el brazo malo. Es como malo, a la vez, con la... Con la guadaña te la clava entrando en el hombro y saliendo por la mitad del cuerpo. Tu brazo malo cae al suelo y te queda un brazo con una espada luminosa. Pero ves que Caduelon pierde esa guadaña. Aún así ves que sus manos con uñas largas podrían ser un arma también muy poderosa. Y vuelve a ser el turno del clérigo. Vuelve a ser el turno de Ifrad. ¿Puedo curar con...? ¿Con la curación de nivel 6 a todo el mundo o solo uno? A solo uno. Además, pero tiene que ser alguien a quien toques. Tiene que ser alguien a quien estés en contacto. Desde donde estás, tendrías que desafiar el peligro para llegar hasta él recibiendo un ataque gratuito del esqueleto. Voy a intentarlo porque... Muy bien. Lo veo que está muy herido, ¿no? Sí, está... Vinicius no sé cuánta vida tendrá, pero ha perdido 10 de vida... Y la sangre borbotea de su... Ves como sus piernas tiemblan y está como desmayado. Desafío peligro. 9. Vale, pues vale, lo dicho. Vas a recibir un daño de... Del esqueleto. Que te va a hacer 6 de daño. Te queda... Quédate a 6 de vida. Pero consigue... O sea, bueno, perdón. Réstate más tu armadura. Pero llegas hasta esta él y puedes hacerle magia sanadora. Eso voy a intentar. Ahora falle. Escuchad mis palabras. 7, muy bien. Te voy a decir que esta es la última vez que utilizas este hechizo. No obstante, Vinicius se recupera y toda su salud vuelve. No obstante, las heridas no... O sea, la carne no vuelve. Entonces lo que hace es cerrarse y Vinicius ya no tiene un brazo. Vale. No obstante, tú te curas como si te hubiesen dañado, como si hubieses nacido así, sin brazo. Y tienes un mando a la siguiente tira de araña. Por favor, saca otro día y lo destruye. ¿Eso por qué? Es una de mis habilidades. ¿Dónde está? Cura a alguien, tiene un mando. Ah, no, es más 2 de salud. ¿No? ¿O era más 2 a...? Ah, no, verdad. Más 2 a la siguiente tira de daño. Verdad. Perdón. Tienes toda la razón. Muy bien. Así que Jorax, ¿qué vas a hacer? Pues yo creo que lo de molestarle está muy bien, ¿eh? Es lo que me está funcionando. Pues hazlo nuevo, pero ahora no tienes ningún más nada. Ahora Caduelon está, digamos que convocando la nube de podredumbre. Y vale. Porque ahora no mueve la guadaña, ahora simplemente mueve la mano que le queda para generar esta nube de tal. Entonces, adelante, desafiar el peligro con destreza. Venga, vamos allá. Le he dado, ¿no? Eso. Ahí está. Pero nada. Pues vas a recibir el daño reducido de Caduelon ahora. Porque ya no tiene todo su poder, no tiene su enorme guadaña. Pues solo vas a recibir 2 de daño, afortunadamente. Pero estos 2 te han desestabilizado mucho y tienes que perder la nube de abejas. Sí, y vuelvo a mi... Tienes que volver a tu forma original, porque las abejas ya se están... Estás perdiendo tantas que se empiezan a perder alguna. Te cuesta mantener la mente unida, entonces tienes que volver a tu forma humana. Caigo al suelo. ¡Oh! ¡Vinicius, acaba con él! ¡Vamos! Muy bien, pues... Es un momento, vamos a darle la oportunidad a Baozen de hacer su última actuación. Baozen,
El esqueleto oh. está cada vez más. O sea, cada vez te está acosando más. Vale. Ya que los ataques están saliendo bastante mal, voy a intentar apuntar con mi bastón y lanzarle todas las bolas de proyectil mágico que salgan hacia su cabeza. Adelante. Porque el cuerpo a cuerpo no es mi especialidad hoy. Voy, lanza conjuro. Abrió el panda de 2 metros. Pues creo vas a recibir. Tampoco. ¡Amigos! Tu conjuro falla y recibes 6 de daño. ¿Has muerto? No, me quedan 3. ¿Sí? Tenía 8. Ah, vale. Pues estás empalado por este esqueleto que parece que no puedes hacer nada. ¡Ah, chicos! ¡Estoy atrapado! ¡Por favor! Siguiente. Vinicius, es tu turno. Tiro Hand Slat. Hand Slat. Exacto. Tienes. Bueno, yo te voy a la sumamos. ¡Buenísima! Pues haz tu daño a Caduelon. Y si te sale bien, lo vas a matar. Y encima no sufres tu daño. Exacto, no sufres. No sufres el daño. Sumar un dado de 6 y exponerte a daño. Exacto. A la cuenta. Sí, me sale la cuenta. Tiro el de 10. Y luego un de 10 más 5 más un de 6. Tiro el de 6. ¿A cuántas manos queda? 8 más 5, 13. Pues. Dime cómo vas a matar a Caduelon. Pues la espada le raja de arriba a abajo. Muy bien. De daño. Mientras pues es... estoy rajando, él clava sus garras en mi cuerpo, pero poco a poco va perdiendo fuerza y esas garras caen al suelo mientras yo le rajo de arriba a abajo. Y Caduelon se descompone, explota en esta explosión, una explosión de ceniza y de muerte. Los esqueletos se deshacen y caen. ¡Entonces yo estoy a salvo! Sí, estás muy herido, estás muy dañado, pero estás vivo. Y Fran, voy a tratar. Y Caduelon muere. ¡Bravo! Y entonces... Hikorax, dejas de ser tú mismo. Te sientes impulsado por algo, por una magia oscura. Te sientes movido por algo más antiguo que Caduelon, por algo más antiguo que el bosque, por algo más antiguo que todo. Y comienzas a avanzar hacia el trono. No puedes controlar tus pasos. ¡Oh! Hay algo. ¿Puedo tener una daga o algo así? Antiguo. Estilo para cocinar o algo así. Que me lo ordena. ¿Puedo intentar resistirme? No. Estás unido a él en la vida. Ya que suya es. Me acerco a Vinicio y le pido que me deje su otra espada. Se la doy. Y me siento en el trono. ¿No? Saco el libro y apunto a. Apunto con su espada. Dime qué está pasando. ¿Qué haces? ¡Sí! Fran. ¡Por fin el trono de Ilnorar es mío! Palabras que salen de la boca de Hikorax, cuya nube oscura comienza... La carne que antes era una nube comienza a envolverle y comienza a formarse un anciano, una especie de anciano enjuto, una especie de hombre, pero os... expulsa a todos hacia atrás. Sí, ahora yo seré el rey de los 7 reinos. Y me temo que poco vais a poder hacer, porque entonces es cuando Hikorax, vuestro amigo, comienza, que ya no queda mucho de él, comienza a convertirse en una gigantesca nube, no de abejas esta vez, sino de oscuridad. Una nube de oscuridad que me temo que no podréis evitar que se extienda a lo largo de los 7 clanes. Y de aquí hasta miles de años, todo el oeste de la región quedará sumido en las sombras de Morganor.
Más allá de ese efecto, Caduelon ha muerto, así que la corrupción no se extiende. Pero toda la felicidad, toda la dicha de estos pueblos se sumen en una noche eterna que no volverá a ver el sol. Yo cantaré canciones para alegrarle las noches. No sé si será suficiente. Y con esto terminamos la aventura de El legado del rey cuervo. Mientras seguimos poniendo por la magia, grito: ¡Lo sabía! Es verdad. No, de todos modos, no tenía solución, ¿no? O sea, quiero decir. La solución era. La solución era. A ver. Corrupción igualmente. Era oscuridad o corrupción, pero podríais no. O sea, claro, podríais no haber cogido el libro. O sea, la cosa está en que. En la sala que no entrasteis. Estaba el corazón del rey cuervo. Y con eso también le podríais haber amenazado. Sí, ahí está el corazón palpitante y estaban los seis líderes de los clanes que podrían haberos ayudado. Y ir con la espada. A ver, matarlo podríais haberlo matado, pero no tendríais la pista de que había que ir al trono. Uh-huh. Eso estaba en la sala que no habéis podido entrar porque se ha trancado la puerta. Qué lástima que tuviésemos una espada mágica que no hemos usado. No, pero no funcionaba como una. Como la espada mágica del libro. No hubiese roto la piedra. Joder, es que pintaba muy fuerte. Y esta es la musiquita del final de. Con el oeste completamente cubierto de sombras. Aún así la corrupción era peor, porque la corrupción era todo el mundo muerto y no muertos. O sea, aquí es de noche. Bueno. Bueno. La historia era efectivamente la que dijo Morganor, que él hacía como de malo, porque Caduelon quería adueñarse del trono, adueñarse del poder, y para eso los siete clanes tenían que estar verdaderamente unificados. Y una vez todos estuviesen en los tronos, entonces él sería el soberano. Pero Morganor le empieza a ayudar haciendo de malo, o sea, Morganor le es como eso, es vamos a unirnos todos para atacar a Morganor, y Morganor lo sabía, claro. Y entonces Caduelon pues convencía a un rey venciéndole, y entonces Morganor ayudaba a que Caduelon venciera. En lo del pulso, Morganor era el más. Si hubieseis preguntado en la aldea sobre las historias de Caduelon, os hubiesen dicho más sobre. Os hubiesen dicho más sobre cómo venció, me hubiese inventado, cómo venció a cada rey, cómo a uno le venció en un pulso, a otro en un concurso de dialecta. Y siempre era Morganor ayudando a que Caduelon venciese. Y al final, efectivamente, Caduelon se enamoró. De la hija de Morganor, que no pintaba nada más que eso, que se enamoró de ella y a Morganor se lo prohibió, y ahí fue la traición. Que finalmente mataron a Morganor y Morganor maldijo a Caduelon con la podredumbre, con ser un no muerto, a la vez que Morganor era asesinado y su alma encerrada en este libro. Eran dos malvados. Los dos eran dos malvados. No había bueno en la historia. Caduelon al final. A Caduelon, si hubieseis avanzado, si hubieseis seguido hasta él, era la corrupción esta que os empujaba, porque él nada más sale del túmulo y ya está yendo hacia Ilnora. Si hubieseis avanzado hasta él, hubieseis podido hablar con él, os hubieseis dicho algunas palabras, pero si ahí lo hubieseis atacado, hubieseis muerto, porque hubieseis tenido esta nube de corrupción que le protegía. Sí, eso, efectivamente. O sea, acercarse al. Podríais haber hablado con él. Podríais haberos hablado con él, pero si os ponéis a distancia de tocarle, hubieseis muerto. Hubieseis perdido el brazo al tocarlo, si hubieses deshecho. Afectaba todo el bosque. Increíble, señor. Podríais haber hablado con él perdiendo hasta más. Hasta quedaos a un punto de vida máxima. Wow. Pero no os hubiese. Él no os hubiese atacado, ¿eh? Él iba simplemente caminando hacia el trono. La muerte que ocurría a su alrededor era simplemente por caminar, por ir hacia allá. Sí, a su paso todo moría. Uh-huh. Así que bueno, es de lo que podía ser el mal menor. Yo por un momento he temido que murieseis. Sí, y todos. Ha habido un momento con unas tiradas que eran... Uf, sí, ha habido varios unos seguidos que... ¡Jolín, qué horror! Y yo, pero aquí bueno... La he cambiado un poquito la historia, porque la historia era más larga, pero porque no era un one shot, era una campañita pequeñita de varias sesiones, de ir a una torre a que os contasen sobre Morgano y todo esto, tal, pero o en el bosque os iban a atacar muchos bichos, pero bueno, la hemos acortado a este pequeño one shot que yo creo que ha quedado bien. Sí, y si os ha gustado, pues lo mejor. Es lo mejor. Me alegro mucho.
Pues nada, chicos, yo os tengo que dejar. Está bien, sí, sí. Y nos vemos pasar buena semana y hablamos por el grupo. Sí, sí. Decidimos la siguiente, vale. A ver si no hacemos más mazmorreo, eso que decía. Sí, vamos a. Sí, podemos cambiar, podemos cambiar. Está muy bien, ¿eh? Pero. Podemos cambiar, podemos cambiar. No tenemos decidido lo que vamos a hacer la semana que viene, ¿no? No, lo hablamos por el grupo. Lo hablamos por el grupo. Venga, pues. Adiós. Venga, guay. Hala, venga. Hasta luego.